es que Dios envió al profeta Elías. Un mensaje liberó el valiente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Cada vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí Dios envió al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí Dios envió al profeta. De Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana, lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí Dios envió al profeta Elías. Él hará volver el que Dios envió al profeta Elías. Su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Pero cada vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí Dios envió al profeta Elías. Él hará volver el Lee.
mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí yo se miro al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. De descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como al principio es la revelación de los siete sellos. Hijos de Sion, alegraos y gozaos, Dios hace descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como al principio es la revelación de los siete sellos. El séptimo sello, Dios ha revelado el misterio triple, su segunda venida es paralelo a la séptima trompeta, el injertar del pueblo de Israel. El séptimo sello, Dios ha revelado el misterio triple, su segunda venida es paralelo a la séptima trompeta, el Entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y viejos juntamente. Dios ha cambiado su lloro en gozo, porque descendió como un librito abierto. Entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y viejos juntamente. Dios ha cambiado su lloro en gozo, porque descendió como un librito abierto. El séptimo sello Dios ha revelado, el misterio triple, su segunda venida es paralelo a la séptima trompeta, el injertar del pueblo de Israel. El séptimo sello Dios ha revelado, el misterio triple, su segunda y regocíjate de todo corazón. El séptimo sello es el reino del Mesías en ti, hermosa provincia.
Fíjate de todo corazón, el séptimo sello es el reino del Mesías en ti, hermosa provincia, el gozo de toda la tierra. El séptimo sello nos ha revelado el misterio triple en su segunda venida, es paralelo a la séptima trompeta, el injertar. Canta, oh hija de Sion, hija voces de júbilo, gózate y regocíjate de todo corazón, que el séptimo sello es el reino del Mesías en ti, hermosa provincia, el gozo de toda la tierra. Canta, oh hija de Sion, hija voces de júbilo, gózate y regocíjate de todo corazón. El séptimo sello es el reino del Mesías en ti, hermosa provincia, el gozo de toda la tierra. El séptimo sello Dios ha revelado, el misterio triple en su segunda venida, es paralelo a la séptima trompeta, el injertar del pueblo de Israel. El seguro.
Es de
al mirar las profecías del Mesías en la vida de José. Vemos la vida y el ministerio de Jesucristo. José recibió la promesa del reino como el Señor Jesús, rechazado y vendido por sus hermanos como el Señor Jesús. José en la prisión, un beso fue libre y el otro beso, Jesús. Yeah.
Cristo. José recibió la promesa de un rey, como el Señor Jesús, rechazado y vendido por sus hermanos, como el Señor Jesús. José en la prisión, un preso fue libre, en otro preso, Jesucristo en la cruz. Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a este glorioso compañerismo y vamos a pedirle a la dirección de nuestro Padre Celestial a través de una oración. Muchas gracias, Padre Eterno. Una vez más, Señor, nos sometemos ante tu presencia con la única finalidad, oh Padre amado, cumplir tu mandamiento. Esto es un compañerismo contigo, oh Padre amado. Desde cuando Daniel estaba en la escena, tú le dijiste, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Oh Padre amado, tú no le permitiste a Daniel, oh Padre, y por eso es que tú le dijiste que le sellaras el libro. Eso fue en el Antiguo Testamento, pero también, oh Padre amado, aquí en el Nuevo Testamento, cuando Juan estaba en la isla de Patmos, tú le estabas revelando la visión. Y Apocalipsis 10:4, cuando los siete truenos hubieron emitido sus voces, dice Juan que yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los siete truenos han dicho y no las escribas, Padre amado. Entonces este mensaje estuvo para el séptimo ángel, como dice Apocalipsis 10:7, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como así lo anunciaste a tus siervos, los
profetas, oh Padre amado, pero también este último tiempo tú nos has dado esta realidad que es Apocalipsis 10, 8 al 11, donde tenemos que comernos el libro, profetizar nuevamente para tribus, lenguas, naciones y reyes, oh Padre, muchas gracias por ese privilegio. Y en esta tarde, Padre amado, permite entrar rápidamente en la cena de tu palabra, oh Padre, gracias por las circunstancias, gracias por el tiempo que tú nos has dado, Señor, y permite que tu palabra venga en escena a través de tu Santo Espíritu a cada uno de vuestros corazones. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado Sabiduría contra Fe, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 1 de abril del año 1962. Nos habíamos quedado en los párrafos 144 y vamos a continuar en los párrafos 145. Dice, ¿cómo pudiera un lirio vivir, una simiente de lirio vivir y crecer cuando crece en agua? ¿Creer en una de esas denominaciones polvorientas? ¿Cómo puede hacerlo cuando él crece en agua? El agua es del espíritu. Ellos tienen apariencia de piedad, pero niegan el poder del espíritu. Ven, aunque la palabra caiga en ellos, no puede crecer. No puede crecer. Al igual que la palabra estaba en Eva, pero no podía crecer. ¿Por qué? Ella aceptó la sabiduría de Satanás. Párrafo 146. La palabra viene a ellos. La palabra cae sobre ellos. Seguro que sí, cae. Sí, Señor, crece. Caerá en ellos. Ellos pueden oír la palabra predicada. ¿Alguna vez han visto gente sentada en la iglesia? Ellos nunca reaccionan. Se les predica a las mujeres acerca del cabello corto. Año tras año pasa y todavía tienen el cabello cortado. Se le habla al hombre acerca de fumar, a las mujeres acerca de beber. Ellas siguen bebiendo igual. Es como echar agua sobre el lomo de un pato. Ellos no tienen lugar para crecer. Ven, eso de buscar placeres, popularidad. Bueno, deja que el resto de las mujeres lo hagan primero, entonces yo lo haré. A mí no me interesa lo que ellas hacen. Es su deber el servir a la palabra de Dios. Correcto. Ven. 147. Aunque la palabra si caiga en ellos, no puede crecer. Es la sabiduría de Satanás. Ven. Así que solo llega a ser polvo denominacional. Ellos no pueden creer en Hebreos 13:8. Están todos hinchados con la sabiduría. No hay nada en la que ella crezca. Ven. ¿Cómo pueden ellos creer Hebreos 13:8? Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No pueden creerlo, ven. O ellos dicen que lo creen. O uno les dice esto, ellos dicen, seguro nosotros lo creemos. Entonces enséñenme los frutos de ello. Déjenme verlos, déjenme verlo en acción. Déjenme ver a la iglesia a la que usted está predicando. Hacer lo que ellos hicieron en la primera iglesia apostólica que creyeron la palabra. Si es así, ustedes tuercen sus bautismos, ustedes tuercen sus evidencias, ustedes lo hacen que cuadre con alguna clase de credo, en lugar de tomar la palabra y dejar que la palabra dé su propio fruto. Ustedes hacen alguna clase de cosa que tienen que hacer para traer una evidencia de ello. Y Satanás puede interpretar cada evidencia que ustedes quieren producir. Seguro que puede, seguramente que él puede, pero él no puede producir la palabra. Eso es una cosa que lo encoloriza. Él no puede hacer eso. Sí, señor. Oh, sí. 148. Ahora miren a Caín y Abel. Ambos eran sinceros. Caín tomó por su sabiduría el ejemplo de su madre iglesia, Eva. Esa era su madre. ¿Cuántos saben que Eva era la madre de Caín? Seguro. Muy bien. Como su madre, él tomó el razonamiento, ven, la sabiduría, su propia sabiduría, un sacrificio hermoso. Él tenía las flores, él tenía el fruto del campo. Dijo, bueno, seguramente, ven. Él dijo, Dios, es como Satanás le dijo a Eva, de seguro, de seguro, de seguro Dios recibirá mi sacrificio. Yo edifiqué un altar hermoso, lo tengo tan bonito.
está tan decorado. Será como esta Pascua de Resurrección. Ellos gastarán millones de dólares por toda la nación para poner flores de Pascua en algunos altares. El altar no fue hecho para flores, es para sacrificio. Ven, ustedes muestren ese mismo espíritu antiguo de Caín. Ven, el mismo diablo antiguo del Edén. Ven. Párrafo 149. ¿Por qué? ¿Qué sucedió? Caín pensó, de seguro, ustedes saben, el hombre era sincero porque significaba vida o muerte para él. Y esa gente, no piensen que son hipócritas, ellos son sinceros. Ustedes dicen, entonces ellos pudieran ser sinceros y estar mal. Seguro, un hombre puede tomar arsénico con toda sinceridad, pensando que él está tomando aceite de castor o algo más. Ven, él es sincero. Eso no es la verdad, no la sinceridad, la verdad. 150. Esas mujeres allá en África que sacrifican a sus pequeños bebés a los dioses, los caimanes, ¿así son ustedes de sinceros? No, ¿cuántos de ellos? Sepan que los chinos quiebran sus huesos a dioses de la cocina. ¿Y qué de los mahometanos? Y allá, y los caminantes del fuego que ponen cosas, anzuelos de la carne de sus bocas y cosen sus bocas. Y algunos de ellos ponen una barra. Yo tengo una estatua allá, una pequeña figurita, la manera que él sacrifica a su Dios pensando que él lograría ir al cielo. Un sacerdote pone un palo en su boca, lo ata alrededor de su cabeza con una cadena que llega hasta los pies, ata sus manos por detrás de él, encadena sus pies. Él no puede beber, hablar ni hacer nada más y así muere. ¿Han visto ustedes a cristianos haciendo un sacrificio como ese? Ni siquiera creerán la verdad, la palabra. Ven, 151. Ahora, belleza. Él dijo, seguramente Dios la recibirá. Mira, cuán bonito está mi altar. Ven, ese mismo espíritu hoy de sabiduría. Bueno, si nosotros edificamos esta gran denominación, seguramente que Dios nos recibirá. Él no recibirá nada sino su palabra. No, ven. Bueno, dicen ellos, mire, hermano Branham, si nosotros sacamos tantos ministros cada año, nuestro programa misionero el año pasado costó más de 100 millones, 100 mil dólares. Eso pudiera haber sido muy bueno, hermano, pero usted está muerto hasta que usted reconozca esa palabra y venga a ella. Eso es exactamente. Párrafo 152. Pero, hermano Branham, nuestra iglesia, ¿qué piensa que es usted? ¿Solo un cerebro de cacahuatito allá? Eso es verdad, eso es exactamente correcto, eso es la verdad, pero sea lo que sea, déjeme quedarme con la palabra. Ella producirá algún día. Ven. Solamente quédense con esa palabra, no importa lo que sea. Nosotros no tenemos nada más que solo un pequeño tabernáculo aquí. Eso es lo suficiente para nuestra necesidad hasta ahorita. Es un lugar para sentarnos porque estamos buscando que venga Jesús. No queremos grandes denominaciones que tienen que gastar millones cada año en edificios y cosas como esas. Y gente tratando de predicar la palabra, sufriendo allá en los campos sin nada que comer y cosas como esas. ¿Qué le pasa a la gente? Oh, parecía que la gente pudiera despertar. 153. Pero cualquier que pudiera aceptar catolicismo, estaría lo suficiente ciego para aceptar cualquier cosa. Yo les digo la verdad, cualquiera que pudiera tragarse eso, pudiera, hombres sabios, con razón la Biblia dice, aún los reyes de la tierra cometieron fornicación con ella. Y los hombres sabios conocimiento ven, y ellos lo hacen, esos sacerdotes inteligentes. ¿Qué cosa? Usted habla de educados, hermano. Ellos tienen que tener año tras año, tras año, tras años. Párrafo 154, por último. Ellos dicen que no viven con sus monjas. Entonces yo quiero preguntarles algo. ¿Por qué no se hacen estériles entonces? Ellas son la novia y ese, ellas son las monjas, son las novias y ese es el novio, por supuesto. Correcto. La madre superior asfixia a los bebés y los echa en el pozo de cal. Ustedes no lo creen, escuchen a una real monja que ha estado allí, testificar de ello, decir, ahora vengan que la ley me arreste. Y dijo, haremos la misma cosa que ellos hicieron en Rusia y la misma cosa que han hecho en México. Declararemos esa cosa ampliamente cuando llegue al gobierno. Pero ¿cómo van a hacerlo cuando tenemos la cabeza de ese allí mismo en el gobierno? Ven.
Ven, eso ves, esa palabra tiene que ser cumplida. Ellos organizaron una imagen aquí a esa bestia que está sentada allá y ambos tienen comunión juntos y dan poder a esta bestia para que hable. Oh, hermano, esa palabra permanecerá firme. El comunismo no va a tomar control, pero el romanismo. Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Estamos lecturando este glorioso mensaje, Sabiduría contra Fe, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 1 de abril del año 1962. Continuamos con la lectura, hermana Reina, por favor, en los párrafos 155 al 164. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, Sabiduría contra Fe. Párrafo 155. Ahora, miren aquí eso. Caín dijo, seguramente que él recibirá mi sacrificio. Pero, ¿qué clase? Él dijo, yo hice un sacrificio. Pero, ¿qué clase de sacrificio era? Vida botánica, plantas, flores, vegetales, vida botánica. ¿Qué? No hay sufrimiento en eso. No hay precio. La gente no quiere sufrir. Ese es el problema hoy. Ellos vendrían ahorita y creen esta palabra si ellos no tuvieran que salir de sus iglesias, si no se rieran de ellos, se burlaran de ellos. No, ellos quieren vida botánica, alguna clase de sabiduría. Bueno, esta vida es tan buena como esa, ¿no es? Yo les mostraré de dónde proviene en un momento, si el Señor lo permite. 156. Pero Abel, por fe. Gloria. Caín, por sabiduría, dijo, seguramente Dios aceptará esto. Aquí está un altar. Yo tengo una iglesia. Eso es lo que una iglesia es, un altar, un lugar de adoración. Muy bien, yo tengo un altar. Yo adoraré tan sinceramente como mi hermano. Y yo he traído una cosa hermosa aquí para eso. Seguramente que Dios lo recibirá. Esa es la misma cosa que el diablo le dijo a su madre. La misma mentira, la misma sabiduría. Ahora, Abel, Hebreos 11 dice, por fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio más excelente que el de Caín. Él aún estando muerto, habló. ¿Ven? 157. Abel, ¿por qué? ¿Sabiduría? ¿Por teología? Por fe, ofreció a Dios un sacrificio más excelente. ¿Por fe en qué? ¿Por fe en qué? Porque si él tenía su fe, ¿qué si él tenía su fe? Solo eran su padre y madre, él y su medio hermano. ¿Cómo pudiera ser? ¿De dónde pudiera haberlo obtenido? ¿En qué tenía fe él? ¿Fe en la botánica? ¿Fe en esto? No, señor. Él tenía fe en la palabra, porque él quería saber por qué él estaba afuera de ese jardín. ¿Por qué fuimos echados fuera? La madre tendría que decir, porque yo escuché a una mentira del diablo, porque este muchacho aquí nació de tal y tal manera. Por eso es que Dios nos echó fuera. Bueno, dijo él, yo ni siquiera puedo acercarme a la puerta. Hay un querubín allí con una espada cuidando ese árbol de vida. Así que por fe, ¿ven? Por sabiduría Caín ofreció, ustedes saben, no conociendo la palabra, pero solo pensó, por sabiduría, él hizo un lugar placentero y lo hizo bonito y hermoso. Pero Abel, nadie le dijo, solo un muchacho, por fe vio que no era vida botánica,
fue un asunto sexual a través de la sangre. Allí lo tiene usted, hermano. Métase en eso una vez. Por fe, sus hijos todavía lo ven. Él nunca lo enseñó con algo de sabiduría. No viene por sabiduría, viene por fe. La Biblia dijo, Abel por fe. ¿Qué ofreció él? Sangre de vida viviente, vida animal. Nosotros mismos somos animales de sangre caliente. Eso es exactamente correcto. Especies altas de animal, más alto. Pero el alma allí adentro, eso es lo que es vida. 159. Ahora fíjense, por fe Abel vio la revelación, la visión, y trajo una corriente de sangre viviente, porque la vida estaba en la sangre. La vida está en el tallo de la flor, y esa es vida botánica, la cual no tiene sentimiento. Yo estaba con la esperanza que eso penetrara. Abel por fe, quedándose con la palabra, por fe, no por sabiduría, por fe, él vio que fue sexo, sangre. La célula de sangre proviene del macho. El hombre tiene la célula de sangre en el esperma. La hemoglobina es la sangre, viene a través del macho. Y Adán supo que no fueron manzanas y duraznos y papas o lo que haya sido que los echó fuera del jardín del Edén, que causó el pecado. Fue sangre a través de sexo. Y él ofreció sangre como restitución. Amén. Lo hizo por fe, no por sabiduría. ¿Cómo un hombre lo va a entender a través de sabiduría cuando toda la Biblia y toda la iglesia de Dios está edificada sobre revelación divina por fe? Sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. ¿Ven? Ah, dicen ellos, seguro. Nosotros creemos eso. Entonces, ¿en dónde está la vida de Cristo en estas formas? ¿En dónde está la vida de Cristo? 160. Un momento. ¿Quieren anotar algunas de estas escrituras? ¿Ven? ¿En dónde está la vida? Si ellos dicen, bueno, nosotros creemos, nosotros creemos, nosotros creemos. Si ustedes creen, entonces Jesús dijo, estas señales seguirán. No tal vez seguirán, seguirán a los que creen. Jesús dijo, si un hombre cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará. El que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará. Él no solamente pretenderá, él las hará. ¿Cómo puede suceder? Porque la misma vida que está en Cristo está en usted. No dará ninguna sabiduría, no crecerá en ella. Tiene que negar la sabiduría para tomar la fe. Fe en la palabra, no sabiduría en la palabra, fe en la palabra. 161. Satanás tiene más sabiduría en esa palabra que ningún. Todos los predicadores puestos juntos y sacerdotes y todo, él tiene más sabiduría. Pero él no puede tener fe. Fe la hará vivir. Fe lo hará a él arrepentirse. Lo hará apartarse de su organización. Él tiene sabiduría. Así es que él se queda con ella. Muy bien. Pero Abel, por fe, lo vio que fue un acto sexual y ofreció sangre, la vida de la sangre. Y Dios la recibió. 162. Ahora, en 2 de Timoteo 2, 3, dice, la palabra viene a ellos ahora, aunque caerá en terreno malo. ¿Ven ustedes? Tiene la apariencia de piedad, pero habiendo negado la eficacia de ella, poder del Espíritu. 2 de Timoteo 3, si ustedes las están anotando, muy bien. Teniendo la apariencia de piedad, las señales de vida eterna del Espíritu Santo.
Ellos niegan eso. La gente no debe hablar en lengua. No debe hablar en lenguas, no. No hay tal cosa como sanidad divina, bautismo del Espíritu Santo. Esa cosa fue para los apóstoles, teniendo la forma. Pablo dijo, profetizándolo, en los últimos días, los últimos tiempos, estas cosas sucederán, no en aquellos días. Y el Espíritu expresamente habla, en los últimos días, postreros días, algunos se apartarán de la fe. Y todas estas cosas, ¿ven? Allí está, teniendo esa apariencia de piedad. 163. Ahora, ¿cómo pueden las señales de vida eterna del Espíritu Santo crecer en ese polvo eclesiástico, en donde no hay espíritu de agua en lo absoluto? ¿Ven? No puede crecer en campos de diversión denominacional y sabiduría y jugueteo. ¿Cómo pueden señales y maravillas del Dios viviente crecer en una mujer que no tiene la decencia común para actuar como dama? Yo quiero preguntarles eso. ¿Cómo pueden crecer en un hombre que se pararía en el púlpito y por un insignificante vale de comida o algún favor denominacional ignoraría la verdad de Dios? ¿Cómo pueden seguir señales espirituales a eso? No pueden. 164. ¿Cómo pueden? ¿Cómo puede crecer en un predicador que llevará a su denominación allá y se los desvestirá allá en la ribera? Y aquí la otra noche, en un cierto lugar, acabo de pasar anoche en una cierta parroquia y tenían un gran baile allí, en su apogeo. ¿Cómo pueden los frutos del Espíritu crecer en un lugar tal como ese? Está sobre una roca eclesiástica, correcto, y no en el valle de persecuciones para ser mofados y burlados. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina, Dios le bendiga la lectura. Continuamos con la lectura de este mensaje titulado Sabiduría contra Fe, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 1 de abril del año 1962. A continuación, hermana Edith, Dios le bendiga, hermana, en los párrafos 165 al 174. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje Sabiduría contra Fe, párrafo 165. El lirio trabaja duro. Ustedes recuerdan mi sermón no hace mucho tiempo, hace unos cuantos años, sobre el señor lirio. Él se esfuerza en donde Jesús dijo cómo se esforzaba. Y ni siquiera él teje. Pero yo os digo a vosotros que Salomón, con toda su gloria, no se vistió como uno de ellos. Como ese lirio saca para hermosearse él mismo. ¿Para qué? Solamente para dar al pasar por allí. El hermano Branham hace un sonido como oliendo. El olor del perfume. La abeja vuela al centro de su corazón y le quita la misma miel de él. Él la da gratuitamente. Se esfuerza para hacerlo. Aleluya. Ese es un verdadero hombre de Dios. El pastor Lirio, el reverendo señor Lirio, sí señor, que se esfuerza en la palabra, se pone en su rostro y clama a Dios. Dios, yo no puedo ver en dónde esto aquí se unirá con esto aquí. Tiene que venir por la palabra. Cuando uno lo ve y Dios se lo da a uno, entonces uno va gratuitamente. No para tener grandes campañas. Si tú me garantizas tantos miles de dólares, yo iré, pero gratuitamente. Si es en Tikuntuk o en donde sea, Dios, a donde quieras que siembre la semilla, yo la doy gratuitamente. Aleluya. 166. Jesús dijo, Salomón con toda su gloria no se vistió así. Dijo, considerad el lirio pobrecito. Tiene que sufrir por todo para obtener lo que obtiene y se ríen de él y hacen burla de él y todos los grandes eclesiásticos lo echaron fuera y lo llaman toda clase de nombres sucios, pero él se queda con esa palabra, esforzándose día y noche,
se abastece en el valle. Bueno, él está en un lugar en donde él puede sacar de los ríos de agua, esforzándose. ¿Para qué? Para darlo gratuitamente. Recibes, gratuitamente da. Sí, señor. Oh, hermano, ¿cómo puede crecer en ese campo de polvo, en esa roca eclesiástica? 167. Los hijos de Caín fueron inteligentes científicos. Observen los hijos de Caín ahora mientras él avanza. Observémoslos por un momento. Los hijos de Caín, que eran ellos edificadores, inventores, grandes hombres de ciencia. Ellos tenían sabiduría, ¿ven? Ellos aún construyeron edificios e hicieron fierro y templaron cosas juntas. Ellos fueron científicos, inteligentes, educados y religiosos. Pero, ¿qué produjo esa cosecha de sabiduría? Muerte para toda la raza cuando los juicios de Dios cayeron. ¿Es correcto eso? ¿Qué hizo el que hizo el grupo? Produjo muerte. A pesar de toda su sabiduría e inteligencia, ¿qué pasó? Ellos murieron. Cada uno de ellos pereció en el juicio de Dios. ¿Es verdad eso? Dios dijo eso. Ellos fueron inteligentes, altamente educados, pulidos, religiosos, muy finos, inteligentes, educados, dependiendo en su sabiduría, y mataron a toda la raza humana. 168. Ellos están haciendo la misma cosa hoy, sus bombas atómicas y cosas que estos científicos inteligentes y cosas destruirán a toda la raza. Ellos tienen lluvia radioactiva ahora que queman sus ojos, le da cáncer, todo. Ellos echaron lo suficiente en el océano. Ellos ni siquiera pueden encontrarla ya más. Cuando se escape, destruirá a todo. El mundo, ellos dicen, la gente se quemará en su propia carne. Con razón la Biblia dice, y las aves del cielo comerán carnes de capitanes y demás. Se pudrirán por la lluvia radiactiva y todo lo demás. Ellos mismos lo están haciendo. Sabiduría ingeniosa. Eso es lo que causó que viniera la muerte. Inteligencia, sabiduría. Sí, es sencillo. Crea la palabra de Dios y viva. Usted acepta la sabiduría suya y muere. Muy bien. La cosecha. El tiempo final, ellos mueren. 169. Bueno, los hijos de Abel fueron humildes, granjeros, pastores. Pastores, ustedes saben. Pastores, granjeros humildes. No clamaron ser inteligentes, pero ellos solo se quedaron con la palabra. ¿Qué produjeron en el tiempo final? Un profeta lo produjeron. ¿Un profeta para qué? Las señales del último tiempo. Cuando Noé se paró en esa puerta edificando en esa arca, él dijo, la lluvia viene. Él fue llamado un fanático, pero él era un profeta. Amén. ¿Qué hizo él? Trajo salvación a aquellos que creyeron y a aquellos que deseaban escapar. Eso es lo que la raza humilde, sin educación, trajo. ¿Qué creyó en fe? Otros creyeron en conocimiento. Ellos trajeron muerte a toda la raza. ¿Qué hizo que hicieron los humildes con fe? Trajeron salvación. Un profeta del Señor quien les dio una señal de que el tiempo final había llegado. ¿Ustedes piensan que el educado lo creería? Pusieron sus narices y se fueron diciendo, ¿de dónde viene la lluvia? Pruébeme científicamente que hay agua allá arriba. Esos científicos, montón de sabiondos, tratando científicamente de probar que no hay Dios. Tratando. 170. Cuando esa fotografía fue tomada, eso los tumbó del asiento en donde ellos estaban sentados. Ellos no pudieron entender, dijeron, hay alguna clase de luz que tocó los lentes. Allí sus propios instrumentos científicos tomaron la fotografía de ellos, una cámara, como George Lacy dijo. Él dijo, señor, dijo, esta cámara no pudo haber captado psicología. La luz tocó los lentes, allí estaba, dijo. Ahora lo que es, yo no puedo decirle, pero allí está, dijo. Pondré mi firma en ello. Él lo hizo. Y ustedes mismos lo tienen, sí, señor. Y ese fue el Departamento Federal de Investigación, ¿ven? 171. Nuestro Dios en el último día no está dejando una piedra sin voltearla.
sino que él está mostrando que este mundo no puede permanecer. La sabiduría y el conocimiento creciendo, volando por el aire como moscas y aviones de reacción y peleando bajo el agua y toda clase de corrupción y viviendo en pecado, tratando de construir algo que los protegerá. Únicamente hay una cosa, la justicia de Dios está parada en la puerta del arca, 172. ¿Quién es la puerta? Cristo dijo, yo soy la puerta del rebaño. Como lo leí en mi texto, mis ovejas oyen mi voz, a un extraño no seguirán. Usted nunca meterá a una a fuerzas en, allá en esas organizaciones. Él saldrá de ella tan seguro como el mundo. Yo los tomaré del redil y los guiaré. Yo iré delante de ellos. Amén. Sabrán que soy yo. Nadie puede caminar como yo. Nadie puede hacer las cosas que yo hago. Él diría, amén, maestro, nosotros sabemos que tú vienes de Dios, porque ningún hombre pudiera hacer estos milagros que tú haces, a menos que Dios sea con él. Correcto. La confesión de Nicodemo, eso es, 173. Esa racita humilde produjo un profeta. Y ese profeta en los últimos días de los hijos de Abel produjo un profeta que mostró las señales del día final y dio la advertencia. Es más o menos lo mismo hoy. Yo pienso, el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así que ven, la simiente de la palabra de vida no puede crecer en esa clase de atmósfera de sabiduría. No puede crecer. 174. Moisés y Josué tenían fe en la palabra. Los otros hicieron danzar y desvestir a las mujeres. Por él. ¿Por qué? Por su sabiduría egipcia. Moisés no quiso eso. Miren a esos cores de hoy, haciendo un camino fácil, danzando, fiestas de toda la noche, mujeres con cabello corto, vestidos cortos, todo. No tiene nada que ver eso, está bien. No está bien. La palabra dice que no está bien, correcto, la misma cosa. ¿Ven? Dios le bendiga, hermano. Amén, hermana. Dios le bendiga la lectura, recordando a mis amados hermanos y hermanas. Sabiduría contra fe, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 1 de abril del año 1962. Continuamos con la lectura, hermana Erika, por favor, en los párrafos 175 al 184. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a lecturar este mensaje, Sabiduría contra Fe, del año 620401, párrafo 175. Aunque cada uno de ellos fue bautizado, cada uno, con ley todos fueron bautizados, demuestra que ese tipo eclesiástico, otra vez, ustedes dicen, ellos fueron bautizados. 1 de Corintios 10, 1 al 2, leámoslos. Nosotros, yo sé que se está haciendo tarde, pero la comida no se quemará. Esta comida pudiera durar un poquito más si el Señor nos continúa alimentando. ¿Ven? 1 de Corintios 10. Ahora, fíjense aquí, y de 1 de Corintios 10, 1 al 2, aquí la tengo. No, yo tenía 2 de Corintio, 1 de Corintio 10, 1 al 2. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en la mar. 176, Coré. Tuvo el mismo bautizo que tuvo el resto de ellos. ¿Pero qué quería deshacer? Permiten que las mujeres dancen y que beban un poquito de vino. Tengan un tiempecito de fiesta. Y que se desvistan y adulteren y tengan... Ustedes saben, la Biblia dice que hicieron eso. Ellos tomaron a esas mujeres y les quitaron sus ropas y las hicieron danzar. Cosas como esas. Y Moisés se enojó con ellos. ¿Recuerdan la ocasión? Porque
Ellos tenían el doctor Coré, que tenía sabiduría. Él dijo, yo los llevaré de regreso a Egipto. Y ahí es a donde ellos hubieran ido. Pero el hermano Moisés, cuando él descendió, era diferente. Él y Josué se quedaron con esa palabra. Dios les dio una promesa. Ellos se quedaron con ella. Muy bien. Otros querían danzar y quitarse la ropa. Y desde por la sabiduría de Coré, todos ellos fueron bautizados en uno. ...177... Israel y Moab. Ustedes, ya he hablado en eso en una ocasión, no entraremos en eso, tengo que apurarme. Muy bien. Israel y Moab, ustedes saben cómo fue allá, uno tan fino y con, uno con sabiduría grande y enormes de denominaciones, el otro una pequeña interdenominacional, interdenominación 178. Entonces, un día, aquí es donde yo quiero llegar en estos momentos antes de terminar. Un día, estos dos grandes recursos o poderes se encontrarán para un reto en la palabra de Dios. Ahora vamos a llegar al clímax. Pudiéramos regresar, yo pudiera tomar una docena, yo pudiera pararme aquí por una semana y nunca aún tocar la superficie de eso. Como yo pudiera probar eso mismo, de lo cual yo estoy hablando. Pero yo espero que ustedes lo capten. Ven, un día llegó a un reto, la sabiduría y la fe. Llegaron a un reto, Jesús y Satanás se encontraron, correcto. Jesús y Satanás se encontraron. Estas dos grandes fuerzas, la sabiduría y la fe, llegaron a un reto, ¿ven? Ahora, ambos usaron la palabra, eso es correcto. Bueno, hermano, eso se pone bueno para mí, no se lo pierda. O yo digo, Dios abre mi corazón, ambos usaron la palabra de Dios, la misma Biblia, pero no obrará en un canal inconverso. De seguro no obrará. Seguramente que no, ambos usaron la palabra de Dios, pero Satanás la usó como conocimiento intelectual. ¿Ven? Un conocimiento intelectual y no funcionó. 179. Yo tengo una escritura aquí que no les molestaría si lo leo. Tenemos Hebreo el capítulo 4 rápidamente por un momento. Quiero leer esto. Se mira tan bueno para mí aquí Hebreo 4 y abramos en Hebreo 4 y leemos el 1, del 1 al 2. Temamos pues que quedando aún la promesa de entrar en su reposo, parezca alguno de vosotros haberse apartado. Porque también a nosotros se nos ha evangelizado como a ellos, mas no les he aprovechado el oír la palabra, no siendo mezclada con conocimiento, sabiduría, fe en aquellos que la oyeron. 180. Usted puede tenerla toda la palabra, usted puede saber esa palabra desde la A hasta la Z y nunca la hará usted obrar. ¿Han visto ustedes hombres que toman esa palabra y tratan de hacerla obrar? Dicen, hermano, gloria a Dios, no obrará. Usted no puede jugar con la palabra. No, no, no. No importa lo que usted profese, la palabra testifica que de sí mismo. No importa lo que usted reclama, la palabra da al testimonio. Correcto. Ahora, Satanás sabía la palabra. Él la sabía desde la A hasta la Z. Bueno, ¿saben qué? Me imagino, si pudieras haber tenido un título, él tuviera los títulos suficientes como para ponerlos en 4 o 5 páginas de papel. Doctor, reverendo, anciano, PHLL, QD, todo el abecedario y de cualquier manera. Su título estaría en esa Biblia. Él sabe cada palabra de ella. Seguro que lo sabe. ¿Ven? 181. Así que Satanás dijo, bueno, yo sé la palabra. Yo sé que él sabía la palabra cuando él habló con Eva. Así que él la tenía por el conocimiento intelectual. Pero no funcionará. Jesús la sabía por fe en la revelación de la palabra de Dios en su propia vida predestinada. Gloria, espero que eso penetre profundo en el corazón. Jesús sabía quién era él. Satanás estaba perplejo. Él sabía que él era una criatura predestinada de Dios, que Dios mismo estaba manifestado en él. No era él haciendo las obras, era el Padre que moraba en él. Amén. Deje que el diablo vuele con todas sus teologías. 182. Jesús, Satanás, lo sabía. Él sabía la palabra. Ahora, él podía citar esa,
escritura, caray, como una Biblia andando, él la podía citar de esa manera, ¿ven? El hermano Branham repetidamente truena sus dedos. Pero Jesús solamente permaneció quieto porque él sabía en dónde él estaba parado. Él sabía que él era predestinado, que él era el cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Él sabía que él era esa persona. Oh, hermano, el que tenga oído, oiga. Él sabía que él era el predestinado para eso y esa es de la manera que él sabía la palabra, ¿ven? Y funcionó. Seguramente Satanás la sabía por sabiduría. Le falló. Él citó la misma palabra que Jesús citó, la misma Biblia. Él citó de los Salmos, pues que escrito está, dijo Satanás, pues que a sus ángeles mandará cerca de ti, porque tu pie no te tropiece en piedra, en las manos te llevarán. Él contestó, y también escrito está, ¿ven? 183, perdón. Satanás la sabía por conocimiento, Jesús la sabía por experiencia. Él la sabía por revelación, él sabía que él era ese hijo de Dios que iba a venir al mundo. Él sabía su posición, él sabía que habías nacido en este mundo por ese propósito. Y esa es la razón que la palabra de Dios podía obrar a través de él, porque él sabía lo que él era, gloria. ¿No lo han captado todavía? Él sabía lo que él era, Satanás, dentro de él. Él sabía lo que él era. Y él sabía que él no tenía negocio con su sabiduría en la palabra, porque la palabra era Dios. ¿Lo captan? 184. Ahora, si Jesús sabía quién era él, él era una criatura predestinada, sujeta a tiempo. ¿Ustedes creen eso? Jesús, el cuerpo. Él sabía que él era la palabra predestinada, la persona de Dios que iba a pararse en ese día para hacer el sacrificio por el pecado. Y él conoció a su adversario, como prediqué hace dos domingos. Él conoció a sus adversarios y él sabía quién era él. Por lo tanto, esas dos grandes fuerzas se enfrentaron, conocimiento y fe. Jesús sabía quién era él. Satanás conocía la Biblia tan bien como Jesús la conocía, pero no funcionaba para Satanás, ¿ven? No importa cuánto conocimiento usted tenga, no funcionará. Ahora tengan, no funcionará. Ahora, lleve eso a algunas de estas grandes organizaciones. Piénselo un minuto. Ellos dicen, bueno, nosotros tenemos la palabra. Déjeme verla obrar. Ustedes católicos, ustedes dicen que son los original. Veámoslos. Muéstrenme sus obras sin su fe. Yo les demostraré las mías por mi fe. ¿Ven? Vean lo que la palabra dijo. Dios les bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Continuamos. Sabiduría contra fe, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 1 de abril del año 1962. A continuación, hermana Margarita, Dios le bendiga, párrafo 185 al 194. Mil disculpas, mis amados hermanos y hermanas, creo que no está sí, hermano, en el punto. Dios les bendiga. A ver, confirme. Sí, hermano, Dios les bendiga. Prosiga, hermana, prosiga. Discúlpeme, hermano. Continuamos con la lectura de sus grandiosos mensajes. Sabiduría contra fe.
Párrafo 180. Párrafo, siento que hermano. Párrafo 185. ¿Puede usted plantar semillas sin que ella misma manifieste lo que ella misma es? Si está creciendo, ¿puede usted plantar un grano de maíz sin producir maíz si crece? ¿Puede usted plantar una papa sin que dé papas? ¿Puede usted plantar una flor sin ser esa clase de flor? Entonces, si en usted hubo una siembra y la simiente de Dios está en su corazón, tiene que producir eso. Jesús dijo, Él hará mis obras. Si Él cree en mí, si Él dice que Él lo cree y estas no lo siguen, Él es un mentiroso. El que cree en mí, las obras que yo hago, Él también las hará. Y mayores que estas, porque voy al Padre, pues es fuerte. Y no solamente llega al lugar resbaloso y se desliza en alguna roca, en alguna parte, caerá en el valle para que los vientos no lo soplen y las aves no pueden cogerla. Crecerá, escóndela dentro de su corazón. En párrafo 186, David dijo, he escondido tu ley en mi corazón, así que ninguna denominación puede sacarla. Las aves no pueden levantarla. La tengo escondida aquí. Estoy meditando en ella día y noche. Están escrituras en la cabecera de mi cama y en donde quiera las tengo. Las tengo atadas en mis dedos. Están en la... Y Jesús dijo, vuestros nombres están en la palma de mi mano, así como puede ser olvidada. No puede ser. Ahora, muy bien, párrafo 187. Entonces, si Jesús venció a Satanás por la fe, sabiendo quién era él, él era una criatura predestinada. ¿Están listos? ¿Qué de la novia predestinada de Jesucristo hoy? ¿Creen ustedes que la novia es predestinada? La novia predestinada de Jesucristo hoy, la iglesia, la simiente palabra, con todo lo que Dios prometió de poner en la iglesia ahora mismo, está ahora en ella. Todo está en orden. El Espíritu Santo ha sido dado, la simiente ha sido sembrada, las luces del atardecer han estado brillando. La señal de Sodoma que Jesús prometió está aquí. Y Malaquías 4, una iglesia predestinada. ¡Oh, diablo! Párrafo 188. La iglesia del Dios viviente, aquí y también en la cinta, ¿sabe usted en dónde está parada? ¿Sabe usted que es llamada de Dios, que el Espíritu Santo reina en su corazón y que cada palabra de Dios es real para usted? ¡Oh, hermano! ¿Cómo Satanás se va a parar en contra de eso? ¿Cómo él va a parar eso de crecer? ¿Cómo él va a impedir que esas señales sigan? Pues usted pudiera echarlos a la cárcel. Y ellos, si usted pudiera, a mí no me interesa lo que usted haga. Lo han tratado, se pudrieron en las cárceles. Fueron dados como alimento a los leones. Fueron aserrados, fueron quemados. Usted no la puede matar, correcto. Una iglesia que es predestinada a aquellos que él conoció, como lo hizo con Jesús, él llamó a aquellos que él llamó, él justificó, y a aquellos que él justificó, él ya glorificó, predestinados. Y hoy, en los últimos días, con toda simiente sembrada, todo en orden, el mundo en su orden, el tiempo en su sazón, la iglesia en su orden, la simiente, las luces del atardecer, las señales de cómo él dijo, como fue en los días de Sodoma, un ángel de Dios, el Espíritu Santo descendiendo, moviéndose.
obrando las señales que él hizo en esos, en ese entonces, Malaquías 4, prometió que él enviaría en los últimos días el que él prometió. Y nosotros vemos todo eso aquí mismo. ¿En dónde? ¿En dónde? Amén. Amén, amén, amén. ¿Le aman? Amén, seguramente. Aquí en los últimos días, una iglesia predestinada, sabiendo en dónde ellos están parados, la semilla sembrada en ellos, el Espíritu Santo en la iglesia. Satanás, ten cuidado. ¿Qué sucedió? Un momento. ¿Qué sucedió? Con todo lo que se le ha prometido, aún las promesas de Malaquías 4. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo Satanás cuando se encontró con Jesús? Él se abalanzó contra él con toda la fuerza eclesiástica que tenía. Yo sé la palabra también. Se abalanzó contra él. Ese polvo denominacional que tenía, hubiéramos podido arrojárselo a él, pero no tenía nada de vida. ¿Qué si se desprendió? Él se fue más rápido de lo que vino. ¿Por qué? Él tocó allí ese alambre de 100 billones de voltios. Los chambuscó a las alas. Él se apartó de él. Él se fue de él porque ese alambre tenía voltaje en él. Párrafo 190. Recuerden, Satanás tenía un alambre también, pero no importa cuán buen cobre tenga el alambre, si no tiene vida en él, está muerto. No actuará. El mismo alambre, uno es activado por el dinamo y el otro no tiene conexión en lo absoluto. Correcto. Esa es la razón que funcionará en un vaso predestinado. Esa es la razón que la palabra funcionará cuando está conectado. ¿Conectado con qué? ¿Con la denominación? No, señor. Ese es un enchufe muerto, teniendo una apariencia de piedad, habiendo negado su eficacia, pero conectado con la palabra, la cual nunca pasará y puede producir el mismo poder cada vez. Allí es donde está gloria. Amén. Amén. Le aman. Le servirán. Amén. Seguro. No conectado a alguna organización, sino conectado al dinamo aquí, hermano. Déjeme decirle, allí funciona porque está conectado a la misma palabra. Párrafo 191. Moab estaba conectado también. E Israel también estaba. Moab no tenía nada más que un montón de credos muertos y un falso profeta, pero Israel tenía una roca herida, una serpiente de bronce, una columna de fuego, aleluya, señales de un Dios vivo. Eso es exactamente, funcionó, porque era basado en fe, sí señor, no en conocimiento, en algún credo de hombre, pero en fe en la palabra misma. La vida viene de la palabra, mi palabra es vida. Esa corriente viene a través de la palabra. Satanás se desprendió de allí rápidamente. Su polvo teológico no funcionó muy bien. Allí el alambre de Satanás no tenía corriente en él. Eran credos muertos. No, no conducirá corriente. Ahora, ven. Es el mismo alambre. Jesús usó la palabra del Padre. Satanás usó la palabra del Padre. Satanás era Satanás. Jesús era Dios. Aleluya. Esa es la diferencia. Eso es la verdad. Uno es un credo y el otro es la palabra. Uno es la verdad y el otro es el falso. Amén. Uno lo producirá. El otro no puede producirlo. Lo captan. La misma clase de alambres. Eso es exactamente lo correcto. Los mismos alambres. Hebreos 2. Nosotros acabamos Hebreos 4, 2. Lo acabamos de ver. Ven, párrafo 192. Como la denominacional, como las denominaciones dicen, por sabiduría. Ven, las denominaciones por sabiduría dicen esto. Los días de la corriente han pasado. Le aman. Amén. Le servirán. Amén. Le cree. Amén, amén, amén. Yo le creo. Amén. Sí, Señor. Amén significa así sea. Señor, mi oración en esta mañana es que tomes a cada creyente aquí, los metas en la corriente. Oh, pon vida en él. Haz que él zumbe y resplandezca con la gloria de Dios. Dice,
Señor, conecta la corriente. Párrafo 194. ¿Saben ustedes qué creo? La semilla ha sido sembrada. ¿Creerían ustedes eso? Para esa gran iglesia, la iglesia que los alambres han sido puestos por todo el edificio, cada enchufe ha sido probado por la palabra. Oh, hermano, cada toma ha sido probada por la palabra. No os maravilléis cuando sois examinados por fuego. Es para probarlos. Si hay un pequeño cortocircuito, hallará tierra. Quemará todo el interruptor. Dios no quiere cortocircuitos en su iglesia. No va a haber ningún interruptor quemándose en este. No habrá fusible quemado en estos últimos días. No, señor. Él regresa y lo solda bien allí. Sí, señor. Muy bien. Toda lámpara está colgada en su lugar. La única cosa que se está esperando es que el maestro allá atrás conecte el interruptor. Sí, señor. En la palabra. Seguro. Pudiera ser en estos momentos, hermano. Si usted necesita sanidad, solo toque el interruptor. Eso es todo lo que usted tiene que hacer. Si usted tiene un alambre verdadero, si usted está conectado a la tierra, si su línea está conectada a la toma de la tierra y las conexiones también han estado entregadas, enterradas en Jesús, déjenme decirles que digan amén, correcto. Párrafo 194, para terminar. Ahora, la sabiduría denominacional dice que los días de los milagros han pasado, que no hay corriente en los alambres, pero la fe sabe mejor. Ellos lo sienten, ellos lo ven obrar, ellos saben que encienden las lámparas, ellos saben lo que hacen. La fe es la corriente, el espíritu y la sabiduría son las formas denominacionales. Satanás trató de tentar a Jesús en cuanto a su fe en la palabra del Padre. Aquí está lo que él hizo. Él trató de mostrarle sus grandes imponentes organizaciones eclesiásticas de la tierra, pero él no podía tentarlo. Ven aquí y únete a la mía. Yo te haré obispo sobre todos ellos. Escrito está, dijo Jesús. Sí, señor. Satanás no podía tentarlo. No, señor. Él estaba más allá de eso. Párrafo 195, hermano. Dios les bendiga. Amén, hermana Margarita. Dios le bendiga la lectura. Amén. Recordando, estamos lecturando este glorioso mensaje titulado Sabiduría contra Fe, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 1 de abril del año 1962. Párrafo 195 dice, pero Jesús era la palabra. Su fe en el conocimiento de sí mismo, de que él era la palabra, al igual que Moisés. Pero mire, Moisés sabía quién era él. Moisés sabía que él era el siervo de Dios. Sabía que él había sido llamado de Dios. Él sabía lo que él iba a hacer. Esa es la razón que él no estaba asustado con lo que Satanás decía. Satanás trató de tentarlo. Quiso quitárselo, asustándolo. Pero Moisés sabía en dónde él estaba parado. Correcto. Ahora tengo que apurarme. Estoy omitiendo página tras página aquí. 196. Pablo. Una cosa que quiero tocar aquí antes de cerrar. Pablo lo hizo claro a la porción de la novia que él presentaría. Pablo presentará parte de la novia. ¿Creen ustedes eso? Pablo lo hizo claro a la porción de la novia que él presentaría a Jesucristo en los últimos días acerca de sabiduría o fe. Leamos un poquito. Quiero que abran en Primera de Corintios del capítulo 4. Primera de Corintios, capítulo 4. Leeremos y vamos a terminar en unos cuantos momentos. Dios mediante. Primera de Corintios, del capítulo 4. Y quiero leer del versículo 18 al 20. Muy bien, aquí está. Más algunos están envanecidos, como si nunca hubiese yo de ir a vosotros. Empero iré presto a vosotros, si el Señor quisiere. Y entenderé, no las palabras de los que andan hinchados, sino el poder. Ustedes saben, se necesita. Ahora, eso fue cuando la iglesia católica empezaba a entrar allí. Empezaba a entrar. Ven, él sabe, ustedes saben, la Biblia dijo, ellos salieron de nosotros porque no eran de nosotros. ¿Ven ustedes? Correcto. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder.
197. Ven, no en palabras, solo decir, bueno, yo estoy educado, hermano, yo tengo más educación de la que usted pudiera tener. Yo soy un sacerdote. Eso no tiene nada que ver con eso. No significa más que usted decir que eso es un cerdo o cualquier otra cosa. Ven, ven, no tiene nada que ver con eso. Ven, el diablo tenía mucho conocimiento también. Ven, muy bien. Ven, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino poder. Ven, ¿qué creéis? Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre. 198. Ahora, el segundo capítulo, quiero terminar esto en un momento, entonces antes de que terminara. El capítulo segundo, voltea la página. Empecemos aquí en el primero. Fíjense, vean lo que Pablo, lo que él le está diciendo a la novia hoy. Él va a presentar esta porción de la novia a Cristo. Y él quiere que ellos sepan. Ahora, recuerden, Pablo podría haber tenido algunos que eran algo inteligentes. Él era inteligente, pero él tuvo que olvidarlo. Él dijo, él tenía todas clases de títulos y educación que él tuvo que olvidarlo. Ahora miren, para aprender a Cristo. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros, no fui con altivez de palabra o de sabiduría. Ven, yo no fui con sabiduría. O anunciaros el testimonio de Cristo. 199. Miren, yo soy el doctor fulano de tal y tengo todo. Nosotros somos enseñados en los seminarios tales y tales. No, no. Pablo dijo, yo no fui a vosotros de esa manera, con sabiduría. Miren, ¿y cuál es mi texto? Sabiduría contra fe. Ven, yo no fui a vosotros con sabiduría. Pablo dijo, a anunciaros el testimonio de Cristo por sabiduría, diciendo, ahora miren aquí, déjenme decirles, hemos aprendido en el seminario que los días de los milagros han pasado. Aprendimos en el seminario que estas cosas no quieren decir realmente esto. Él dijo, yo no fui de esa manera, hermanos. Ahora, ¿qué dijo él? Porque no me propuse saber algo entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve yo con vosotros con flaqueza y mucho temor y temblor. Yo estaba con ustedes. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Como Brockington dice, hola, ¿quién te tocó entonces? Yo no vine a vosotros con sabiduría de algún seminario, mas con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundado en sabiduría de hombres, mas en poder de Dios. El hermano Franklin hace, amén, ¿lo creen ustedes? Para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de alguna organización, mas con el poder de Dios. Fe en el poder de Dios. Vuestras esperanzas no están. 200. Estas dos fuentes han combatido desde el Edén, la fe de Dios en contra de la sabiduría de Satanás. Dios ha probado en todas las edades que no se mezclarán, deben de estar separadas para crecer. Ahora, rápidamente, permítame pasar solo una palabra o dos en cada una, solo tomar unas cuantas cosas que escribí aquí. Esaú y Jacob fueron un perfecto tipo, ambos religiosos, ambos gemelos. Esaú fue el tipo eclesiástico. Él fue un hombre que era inteligente. Él tenía unas buenas normas morales y cosas como esas. Pero él nunca le importó esa primogenitura. A Jacob no le importó lo que él tenía que hacer, con tal que obtuviera la primogenitura. Y mientras ellos estaban juntos, no podían producir. ¿Es correcto esto? Uno estaba en contra del otro. ¿Lo captaron? Amén. Salid de ella, separaos, dice Dios, y no toquéis cosas inmundas, sus cosas inmundas. Yo os recibiré. Ven, Jacob. Él mismo tuvo que separarse de su hermano denominacional antes que Dios lo hubiera bendecido. Dios le dijo a Abraham, a la misma cosa a Israel y Moab. Los 400 profetas de Israel se pararon delante de Micaías y Micaías se separó de ellos y tomó la palabra del Señor y regresó con ella. Moisés y Coré, la misma cosa, no se mezclaron, ellos tenían que separarse. ¿Es verdad eso? 201. Abraham y Lot. Lot fue un hombre religioso, tipo de la iglesia formal. Pero mientras Lot estaba con Abraham, él peregrinó por años con él, pero él no, Dios no lo bendijo hasta que le obedeció completamente a él y se separó de Lot, la iglesia denominacional.
Entonces, tan pronto como Abraham se separó y salió para caminar solo, Dios dijo: Mira, Abraham, ponte de pie, mira al este, al oeste, al norte y al sur. Dijo: Todo es tuyo. Pero él no lo hizo hasta que él se separó completamente. Eso es exactamente correcto. Párrafo 202. Dios no podía bendecir a Sed hasta que él lo separó de Caín. Él marcó a Caín y lo envió a la tierra de Nod, y Caín, con su inteligencia, llegaron a ser científicos y todo lo demás. Produjo a una cosecha de eso, y Sed, bajo su justicia y el amor y la fe en la palabra de Dios, él trajo una cosecha que produjo a un profeta que advirtió de los últimos días. Correcto. Salvó a cada creyente y la sabiduría destruyó a cada uno de ellos. Ellos, cada uno murió. Cada uno, no importa cuántos títulos en psicología ellos tenían y todo lo demás, ellos perecieron con los juicios de Dios. 203. Y todo fuera de lo verdaderamente nacido otra vez del Espíritu de Dios que cree cada palabra de eso y se para en ella, perecerá en los juicios de Dios. Cuando ustedes vean a esas contonearse al caminar por la calle y todo este desorden y comportándose de esa manera, recuerden, no es nada en el mundo más que forraje para el juicio. Se pudrirá, se tiene que, está destinado. Mujeres, despierten. Párrafo 204, por último. Yo tengo un pequeño testimonio, pero no tengo tiempo de contarlo, de una damita aquí en California. No hace mucho tiempo yo iba manejando por la carretera esperando que me llamaran a la carpa. Y caminando por allí iba una pequeña, es una desgracia, sin duda una muchachita bonita, y ella iba caminando por allí contoneándose, usando un sombrerito tejano, todo, botas y borlas colgando, contoneándose por el camino, cada hombre silbándole y saludándole, y todos ellos así, de esa manera. Yo pensé, yo debería de parar si yo no fuera un predicador. Si Meda hubiera estado, yo lo hubiera hecho. Decirle: Mira, hermana, yo quiero decirte algo a usted. Usted pudiera ser bonita. Usted puede probar eso, ven. Usted pudiera ser capaz de hacer que lo que los automóviles se resbalen, relinchen sus frenos y se regresen. Los muchachos silbándole como lobos y todo. Pero uno de estos días, ese cuerpecito, los insectos y gusanos entrarán en él y se lo comerán. Y tal vez en 6 semanas, contando desde hoy, estará de esa manera, podrido, puesto en la tumba, pero esa alma que está en usted, alimentándose en esa concupiscencia, vivirá en el infierno del diablo por muchos siglos. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Continuamos. La lectura, Sabiduría contra Fe, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 1 de abril del año 1962. Hermana Reina, por favor, en los párrafos 205 y concluimos párrafo 213. Bien. Dios les bendiga a mis hermanos. Mensaje de sabiduría contra fe, párrafo 205. Moisés y Coré, Lot, Abraham, Juan el Bautista y los publicanos, Jesús y las iglesias denominacionales de su día. ¿Ven? Fe, sabiduría. Buenos. Esos sacerdotes pudieron pararse y decir, bueno, nosotros. Él dijo, sí, nosotros tenemos esto de nuestro padre, hicimos esto y eso. Dijo, sí, ustedes con vuestras tradiciones hicieron los mandamientos de Dios sin efecto, enseñando como doctrina mandamientos de hombre. Dijeron, bueno, ¿quién eres tú para enseñarnos? ¿De qué escuela vienes? Él dijo, las obras que yo hago testifican de mí. Si yo no hago las obras del Mesías, entonces no me crean. Y si yo hago las obras del Mesías, entonces ustedes saben, ustedes crean las obras. Dijo, ellas testifican de mí. Si yo no hago las obras, entonces no lo crean. Él tuvo a esas denominaciones también. De ese entonces, con la sabiduría de ellas, Jesús tenía fe. ¿Fe en qué? En lo que él era, el Hijo de Dios. ¿Ven? Muy bien. 206.
San Martín con la Iglesia Romana en los días de la Reforma. Yo me refiero cuando ellas, antes que ellas entraran en la Romana pagana, cuando ella empezó a ser la Iglesia Romana, Martín se paró allí y protestó ese dogma de esa Iglesia Católica. Hizo señales y maravillas y milagros. Y sus iglesias y todos ellos hablaron en lenguas y profetizaron y grandes cosas y el poder de Dios estaban en él. Él levantó a los muertos y sanó al enfermo y todo lo demás. Y allí estaba esa Iglesia Católica protestándole y tratando de quemarlo y todo lo demás. ¿Qué fue eso? Sabiduría y fe. Lo mismo hoy. Oigamos la coronación de todo esto. Zacarías 4:6. Es aquí mismo en donde voy a terminar. La Biblia dijo, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Ha dicho Jehová de los ejércitos, no por sabiduría, no por conocimiento, no por denominaciones, pero por mi espíritu. Yo haré que daré energía a mi palabra. Amén. Los discípulos la tenían sembrada dentro de ellos. Luego el espíritu vino a dar energía a la palabra. ¿Ven? No con ejército, ni con fuerza, no con sabiduría, no con entendimiento, no con esto, no con eso, pero con mi espíritu yo daré energía a mi palabra. Amén. Con mi espíritu, dice Jehová de los ejércitos. Es el agua de la palabra de fe que da energía a la palabra de Dios y la hace obrar. ¿Quién ganará? Pareciera hoy mismo naturalmente que la sabiduría va a funcionar, pero no funcionará, no funcionará. Parece hoy que la iglesia que cree la palabra completa de Dios es verdaderamente una minoría. Pero no se preocupe. La Biblia dice, no temáis, manada pequeña, porque al Padre le ha placido daros el reino, ¿correcto? ¿Ven? No temáis, solo quédese en la fe, quédese con la palabra, no deje la palabra, quédese con la palabra. ¿Le aman? Amén. ¿Le servirán? Amén. ¿Le creerán? Amén, amén, amén. Cantémoslo. ¿Le aman? Amén. ¿Le servirán? Amén. ¿Le creen? Amén, amén, amén. ¿La aman? Amén. ¿Le servirán? Amén. ¿Le creerán? Amén, amén, amén. Oh, yo lo amo. ¿Y ustedes? ¿Qué es? Por fe, no por sabiduría. Por fe sois salvos. ¿Es correcto eso? No por sabiduría, no por conocimiento, sino por mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. 209. Ahora dejemos que penetre hasta dentro de esa iglesia, que ese alambre de cobre es el conductor. Ahora, el alambre de aluminio no es un conductor. ¿Ven? No es. No. Una manguera de hule no es un conductor, es un aislante. La madera es un aislante. Nosotros no queremos ninguno de esos aislantes. Tenemos demasiado de eso hoy y produce aislamientos. Así que nosotros queremos conductores, hombres y mujeres nacidos otra vez que crean la palabra de Dios. Ahora, ¿qué dijo el dínamo? Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré. Ahora, ¿qué hace usted? Se conecta. ¿Amén? ¿Es correcto eso? Solo conéctese. Eso es todo lo que usted tiene que hacer. La corriente viene fluyendo en la línea. ¿Qué sucedió? La palabra empieza a crecer. Será como árbol plantado junto a ríos de agua, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos. Ahora, ¿no dice que el pecador, el malo, ven? Ese es el que reclama ser, pero es impío en ello.
¿Ven ustedes? Correcto. No así el impío. Ellos no pueden pararse en el juicio con el justo. No, Señor, seguramente que ellos no pueden. Así que el tiempo ha llegado. La semilla es sembrada. Aquellos quienes son predestinados, predestinados es la única manera allí. 211. Yo pudiera tomar Apocalipsis 12 ahorita mismo y 13 y probarles que a ustedes solamente esos... La Biblia dijo que este anticristo que habría de venir sobre la tierra engañaría a todos. T-O-D-O-S, todos los que estaban sobre la faz de la tierra, con estas denominaciones y credos. Él engañaría a todos los que están sobre la faz de la tierra, a cada uno de ellos, excepto a aquellos quienes fueron predestinados antes de la fundación del mundo. Así que, hermano, usted no puede hacer nada al respecto, solo gritar amén. Oh, hermano, me gusta eso, sí, señor. ¿Le aman? Amén. ¿Le servirán? Amén. ¿Le creen? Amén, amén, amén. Yo quiero que la practiquen un poquito aquí, todos ustedes. Me gusta esa alabanza, ¿y a ustedes? Esa fue nuestra alabanza convencional en Phoenix. Oh, me encanta, me encanta. Cantémosla otra vez. ¿Le aman? Amén. ¿Le servirán? Amén. ¿Le creerán? Amén, amén, amén. 212. Bueno, uno puede seguir y seguir. Ustedes saben, ¿quieren alabarlo? Y todos continúen repitiendo y repitiendo. ¡Qué cosa! Nosotros la iniciamos allí en Phoenix y parecía que el lugar se iba a derrumbar a pedazos. Sí, señor. Amén, amén, amén. ¿Están conectados esta mañana? Amén. Prendan el interruptor. Amén. ¿Tienen la corriente? Amén, amén, amén. ¿Ahora crecerá? Amén. ¿Llevará fruto? Amén. ¿Usted lo demostrará? Amén, amén, amén. Sí, señor. Oh, ¿no es eso maravilloso? Lo siento por haberlos detenido a todos ustedes aquí todo este tiempo, pero es que yo mismo estoy teniendo un jubileo, un tiempo maravilloso. Muy bien. El próximo domingo, todos los que estén por aquí, bueno, yo voy a ir con el hermano Littlefield para esparcir un poquito de palabra. Probablemente solo tome algo de esta palabra aquí y la desparrame allá entre esos de la Iglesia de Dios, de esa manera. Y yo probablemente solo hable en algo que ya hablé aquí. Por supuesto, ustedes son bienvenidos, pero ellos tienen una pequeña iglesita allá con cupo de 1500. La acabo de dedicar y hace como un par de años va a estar atestada. Pero yo le prometí al hermano Littlefield, él es un hermano precioso y un hombre cumple su promesa, si puede. Si es la voluntad del Señor, yo iré allá. Habrá servicios aquí en el tabernáculo. Ustedes que están cerca del tabernáculo y que creen que pueden, vengan. Y luego el domingo siguiente, ustedes recuerden que el hermano Angambrit estará aquí con el hermano Roll. Ustedes de seguro disfrutarán al hermano Roll. Muy bien, entreguemos ahora el servicio al hermano Neville y veamos qué nos va a decir él ahora. El Señor los bendiga. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Mis amados hermanos y hermanas, hemos concluido con este glorioso mensaje titulado Sabiduría contra Fe, predicado este glorioso mensaje en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 1 de abril del año 1962. Que quede plasmado en cada uno de vuestros corazones, mis amados hermanos y hermanas. Amén, amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo lo bendiga. De inmediato vamos a pasar
a la lectura del siguiente mensaje titulado Las señales de su venida, predicado en Cleveland, Tennessee, Estados Unidos de América, el día 7 de abril del año 1962. Iniciamos este nuevo mensaje, hermana Edith, en los párrafos 1 al 10. Dios les bendiga, hermanos. ¿Sí me escuchan? Afirmativo, hermana, prosiga. Continuando, empezando el mensaje, las señales de su venida. Párrafo 1. Gracias, hermano Licklenfield. Pueden sentarse. De alguna manera parece como venir a casa al volver a esta hermosa iglesia esta noche. Y tuve el gran privilegio de dedicar esta para la obra del Señor hace tiempo. Y estar aquí con mi precioso hermano Licklenfield y su manada aquí. Y estar de nuevo en el buen y antiguo Cleveland, Tennessee, donde siempre hay un buen, amable y amistoso apretón de manos. Ciertamente me siento bien al respecto esta noche. Yo llamé, o mejor dicho, hice contacto con el hermano Licklenfield hace algún tiempo. Y él dijo, hermano Branham, ¿qué le parece si viene a visitarnos otra vez? Yo dije, muy bien, hermano Licklenfield. Estaré contento de hacer eso. Yo estoy saliendo ahora, pero cuando regrese, como en abril, me pondré en contacto con usted. 2. Llegamos de Arizona y luego fuimos a Florida y acabábamos de regresar. Y lo llamé esa noche. Él y su preciosa esposita ya se habían acostado. Pero yo estoy despierto a todas horas, como los ministros lo están. Y entonces pensé, bueno, no será demasiado tarde como para llamar a un predicador. Usted sabe, por lo general, él está listo a cualquier hora. Y él estaba, su esposa contestó el teléfono, y él ya casi estaba en los brazos de Morfeo. Ustedes saben, el dios del sueño. Así que él estaba. Yo le dije que iba a venir, si el Señor lo permitía, para este sábado en la noche y el domingo en la mañana. Y ciertamente es un gran privilegio regresar. Tres, quiero expresar mi gratitud al motel Sitting Bien y el motel Lane por su bondadosa cortesía que ellos nos están mostrando también aquí en la ciudad, al donar incluso cuartos para nosotros y a la gente que está con nosotros. Le han dado descuentos en los cuartos y cosas así. Ustedes saben, este sería un buen lugar para vivir, eso es correcto. Cuando ellos tratan a los cristianos de esa manera, sería un buen lugar para que empezara un buen y antiguo avivamiento pentecostal enviado de Dios. ¿No es cierto? Seguro que sería. Viniendo aquí y viendo que esta es la iglesia de Dios, el cuartel general, localizado en el camino un poco distante de aquí, me fijé al lado derecho que había un campamento grande y este aquí ha sido un lugar maravilloso. Así que es un buen lugar para un avivamiento. 4. He estado tomando algo de eso por medio de un poco de estudio en la casa el domingo anterior. Hace como unos 3 domingos, creo que es ahora. Yo prediqué uno de mis servicios habituales del domingo en la mañana. Solo 6 horas, ustedes saben, sobre ello. Y eso es lo que fue. 6 horas. Créanme. Y así que yo no puedo empezar por menos de 3, ustedes saben. Y luego después de uno calienta y empieza a correr, ustedes saben. Luego uno sencillamente no sabe en qué lugar parar. No hay frenos en el evangelio, ustedes saben. Uno sencillamente no tiene un lugar para detenerse. Así que tuvimos un tiempo muy glorioso. Y luego el domingo, creo que el domingo pasado, tuvimos otro como de unas 3 horas enseñando la palabra. Referente a qué día estamos viviendo y los tiempos en los que estamos viviendo. Y ha sido glorioso para nosotros ver la Escritura hablando exactamente de dónde estamos. Regresar y traer la profecía, mostrando lo que ellos hicieron, lo que está aquí ahora y lo que es Él, así dice el Señor, para el futuro venidero. ¿Ven? Y nosotros sabemos que esa es la verdad. Nunca puede fallar porque está en la palabra. Y la palabra siempre está correcta. Amén.
5. Miren, quisiéramos que tuviéramos como un tiempo para unas cuantas noches, como para unas 8 o 10 noches aquí en esta hermosa reunión, y anunciarlo por todas las iglesias para compañerismo y para congregarnos. Pero no podemos hacer eso. Yo voy ahora inmediatamente a Canadá para estar con los indios. Fui al norte de la región, yo muy lejos, y el otoño pasado estuve con un misionero de allá y me fijé que él proviene de un hogar muy amoroso, pero sus brazos y axilas y alrededor estaban todas enrojecidas. Y yo le pregunté qué era eso. Era donde las pulgas y los chinches le habían picado por haber estado allá con los indios. Ustedes saben, eso sencillamente tiene que vivir con ellos. Uno sencillamente tiene que vivir con ellos. 6. En África yo comía cuando ellos, yo no entiendo cómo lo puedo hacer. Dios me tuvo que ayudar, eso es todo, pero uno lo tiene que hacer de todas maneras, ¿ven ustedes? Y así que gente que es misionera pasa por muchas cosas que no son placenteras, pero tenemos que hacernos de todo para la gente, para que podamos ganar algunos para Cristo. Y me dio mucha lástima Eddie, y sus niños estaban también de esa manera, y el pequeño Eddie Viscal y su esposa, una mujer amable que proviene de un hogar encantador. El padre de ella es dueño de una gran compañía y es presidente de ella y todo. Y luego el dar sus vidas de esta manera, ciertamente se requiere a Dios para hacer eso. Hermano Lichtenfeld, eso es verdaderamente un sacrificio. 7. Y casi todos ellos son católicos allá. Así que ellos trajeron al jefe con ellos y a 4 o 5 de los indios y llegaron al campamento. El Espíritu Santo descendió y les habló a esas personas y las sanó allí mismo. Y ahora ellos casi han encendido esa costa de un extremo al otro. Ellos son pescadores comerciales y se suben en sus barcos y salen. De la única manera que uno puede viajar es en los barcos. Salen en un largo recorrido al norte de Vancouver, cerca de la isla King Victoria, y uno va hacia Alaska, a lo largo de esa costa allí. Allí es donde vamos. Luego regresamos al Fuerte San Juan, cerca de la autopista de Alaska, y luego regresaremos. 8. Y luego vendremos aquí a visitarlos a ustedes, al norte de aquí de Southern Pine. Creo que eso es el 6, 7 y 8, o mejor dicho, el 8, 9 y 10 de junio. Y luego el 12 y el 11 y 12 con el hermano Bigby. Estoy seguro que muchos de ustedes lo conocen allá en Colombia. Creo que es South Carolina. Y luego de allí vamos a Cook Palace, en South Gate, Los Ángeles, en donde estamos esperando una gran reunión allí. Y así que estamos. Luego de allí subiremos por California, hasta Oregón, Washington, y luego Anchorage, Alaska. Y luego regresaremos, si el Señor lo permite, para este otoño. Viendo entonces a dónde nos guiará el Señor, sin tener liderazgo especial para algún lugar, sino solo sembrando semilla. Eso es todo, hasta que recibimos el liderazgo para hacer algo. Ciertamente confiamos que ustedes orarán por nosotros. 9. Miren, su muy bondadoso y generoso pastor me ha dado el privilegio de llevar a cabo el servicio de la Escuela Dominical en la mañana. Así que esta noche pensé basar un pensamiento sobre la oración por los enfermos y orar por los enfermos. Y en la mañana llevar a cabo una lección de Escuela Dominical. Mire, eso es ser amable. Cuando un hombre cede su púlpito 2 veces seguidas de esa manera en sus servicios de fin de semana, que Dios bendiga al hermano Lichtenfeld. Él es sencillamente un hermano cristiano maravilloso, maravilloso. Así que los estaremos esperando a ustedes. Si ustedes no tienen un puesto del deber en la mañana, pues visítenos. Pero yo pensé que sería bueno orar por los enfermos esta noche, porque pudiera haber, miren, no quisimos que fuera anunciado, para que así nuestra iglesia es pequeña. Él quería conseguir un auditorio. El hermano
Lichtenfeld, ha sido muy amable en traer a toda la gente. Y yo dije, hermano Lichtenfeld, yo no dispongo de mucho tiempo para quedarme. Llevémoslo a cabo en su iglesita. 10. Hay algo con respecto a una iglesia que es sagrado. A mí me gusta una iglesia, a ustedes no. Ustedes saben, uno va a esos auditorios. Miren, nosotros los apreciamos. Ellos son amables, la gente que nos permite usarlos, los síndicos y demás. Pero miren lo que tienen allí. Ustedes tienen toda clase de vulgaridad, entretenimientos del mundo, de toda clase. Y espíritus demoníacos se quedan allí, ¿ven? Y son traídos por demonios. Y luego, uno llega a una iglesia y el Espíritu Santo está allí. ¿Ven ustedes? Así que sencillamente hay algo diferente respecto a ir a una iglesia. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén, hermana Edith. Dios le bendiga la lectura. Recordando, hemos iniciado un nuevo mensaje titulado Las señales de su venida, predicado en Cleveland, Tennessee, Estados Unidos, el día 7 de abril del año 1962. Continuamos con la lectura, hermana Erika, en los párrafos 11 al 20. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a lecturar este nuevo mensaje, las señales de su venida, del año 62-0407, párrafo 11. Estaba pensando que el otro día, yo escribí algo después, en el camino rumbo a Arizona, donde el Señor me había mostrado algo que iba a suceder, y por lo general lo escribo. Si no lo digo al pueblo, yo no pudiera decir todo lo que Él me muestra en estas cosas. Pero miren, el Espíritu Santo, aquí está la Biblia, está en su casa donde Él se queda y habita con ustedes, aquí, y Él sabe que esto es la verdad. Párrafo 12. Hace como unas 6 semanas, una mañana, creo que era como las... Yo iba rumbo a Arizona con el hermano Sockman y el hermano Wood, dos de mis síndicos de la iglesia, del tabernáculo en Jeffersonville, y vi una visión de una cosa extraña. Había dos hombres y ambos eran hombres bien esbeltos y ambos como que eran peleadores. Ellos traían puesto ropa común y corriente, pero como que eran verdaderos peleadores. Ellos querían pelear y tenían un rencor uno con otro. Uno contra otro, y uno de ellos entraron en una, parecía que era en Nueva York. Yo me podía ver descendiendo allí hacia las arenas y lo demás, donde predicó tanto, y parecía que había un agujero pequeño, un lugar redondo como este, un lugar a donde ellos entraron, y ellos empezaron a pelear, y uno mató al otro, y yo miraba como algo que estaba húmedo o agua. Y luego ellos tenían algo que parecía como celofán, que estaba puesto sobre los pies. Todo se puso muy silencioso y fue triste. Ellos habían matado, uno había matado al otro en una pelea. Y pensé, bueno, yo no sé exactamente lo que eso significa, señor. Simplemente lo apunté y todos ustedes saben lo que sucedió el otro día. Dos peleadores de peso, welter, en Nueva York, estaban peleando y uno mató al otro. ¿Ven ustedes? Y párrafo 13. Y el verdaderamente, bueno, no es cierto permitiéndonos saber estas cosas. Por supuesto, esto no la razón. No parecía que tuviese algo que ver con la iglesia, así que lo dejé así. Hace poco, yo no supe de ello, sino hasta hace poco, y estaba pensando... Sí, señor, y lo tengo anotado en mi librito allí, ¿ven? Acerca de esa cosa. Yo no sabía lo que eso era, yo los vi bajar, por supuesto, ese agujero, ese lugar al que parecía que ellos entraron, era el cuadrilátero en el que ellos estaban, y ellos estaban peleando, y uno mató al otro, así que otra pelea, ambos en el mismo. Cuando los atletas y los deportes llegan a eso, es tiempo de dejarlos en paz. Eso es correcto. Es otro asunto de Caín y Abel. ¿Ven ustedes? El ver allí a un hermano matar a otro hermano
pero estamos tan contentos que estamos tratando de restaurar, hermanos, de nuevo a la fe que una vez fue dada a los santos. 14. Miren, hay gente de pie y no queremos retenerlos demasiado. Y tengo algunas escrituras aquí que deseo leer y algunas notas que son pequeñas o pequeños comentarios de algo. Escrituras anotadas de las cuales quisiera hablar por un ratito. Y si somos tan amables, inclinemos nuestro rostro primero para orar. Y miren, para aquellos que están presentes y les gustaría ser recordados en oración, levantarían su mano a Dios y dirían: recuérdame, Señor. Él ve toda mano y estos jóvenes, jovencitos, jóvenes y ancianos. Todos sabemos que nos estamos enfrentando a la eternidad. 15. Nuestro Padre Celestial, otra vez esta noche estamos abordando tu trono de tu misericordia, pues hemos sido invitados por nuestro Señor a venir diciendo: todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Ahora nosotros sabemos que esas palabras son verdad, así que venimos al trono de misericordia mientras todavía está rociado con la sangre del Señor Jesús, clamando: Padre, perdónalos, porque, Padre, verdaderamente caminamos y algunas veces nos tropezamos, por así decirlo, porque estamos caminando en un mundo oscuro y todo lo que tenemos es solo la luz del Evangelio, el Espíritu Santo para que nos guíe, o caeríamos dando tumbos en una eternidad oscura sin una esperanza, sin Dios. Pero estamos tan contentos que tú has abierto un camino para aquellos que han sido llamados a la cena de las bodas. Y qué privilegio es esta noche el estar reunidos con grupo. Esta gente sentada aquí ahora, que ha sido invitada a la cena de las bodas, vistiéndose, preparándose ahora para la boda que viene. Estamos muy agradecidos por esto. Y hay mucha necesidad en el país esta noche. Señor, necesidad en la iglesia. Tú viste esas manos preciosas y sabías lo que había detrás de esas manos descansando en el corazón. Dios, mira dentro del corazón de cada individuo y contesta su petición. Esa es mi oración a ti, Padre. 16. Te damos gracias por esta iglesia y por su supervivencia gloriosa en el tiempo de oscuridad. Aún permanece en pie como un faro, una luz que está sentada sobre un monte que hace brillar sus rayos a través de la región, para que la gente enferma, de pecado, fatigada, pueda entrar y peregrinar con nosotros a una tierra mejor. Dios bendice a su pastor, nuestro precioso hermano, y oramos por su directiva de síndico, su directiva de diácono, y por todo miembro y por toda persona que está peregrinando con estas personas, por estas grandes iglesias, por toda la región aquí, la iglesia de Dios y su gran posición interdenominacional. Ambas y Dios, algún día sabemos que llegará el tiempo cuando seremos uno, unidos por el poder del Espíritu Santo. Concédelo, Señor. Planta la simiente ahora en esta lluvia temprana, para que cuando la lluvia tardía empiece a caer, produzca simientes maduras del Evangelio. Concédelo, Señor. Bendice ahora esta noche a tu siervo inútil, mientras me esfuerzo por hablar unos momentos sobre estas palabras que están delante de nosotros. Pedimos que nos dé un contexto para el texto. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 17. Miren, me gustaría que ustedes en esto, al hablar esta noche, estoy tratando de edificar alrededor del Evangelio en el día que estamos viviendo, la luz de este día para sanidad divina, pues yo creo que Dios ha derramado su espíritu y esta es la obra de la liberación para aquellos que la están buscando. En el libro de Jeremías, el capítulo 10, el versículo 2. Así dijo Jehová: no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. No aprendáis el camino de las naciones, miren, ni de las señales del cielo tengáis temor. Las naciones las teman. Miren, me gustaría hablar sobre el tema de las señales de su venida. 18. Yo me he fijado especialmente en ustedes, la gente de la iglesia de Dios aquí en Cleveland y de los alrededores. Yo creo que son las iglesias de ellos que yo veo a lo largo del camino. Estén listos, Jesucristo viene pronto. Y fue cuando pensé en este tema. Yo pienso que eso es como un refrán entre ellos. Bueno, miren, nosotros sabemos que Dios por todas las edades, siempre, primero, antes que Él haga cualquier cosa, Él primero advierte a la
a la gente y le da una señal de la cosa que se aproxima. La naturaleza misma hace eso. El clima se calienta antes de la primavera, se enfría antes del invierno. Y oh, pudiéramos seguir y seguir diciendo que así es toda la naturaleza. Así que, por lo tanto, le incumbe al creador de la naturaleza también dar un prodigio o una señal de algo que está a punto de suceder. Por lo tanto, eso hace que sus juicios sean justos, porque ustedes son advertidos de antemano. 19. Miren, si un hombre pasa un semáforo y él tiene una luz de precaución a medida que se acerca y la luz cambia a rojo, miren, él sabe que no debería pasar. Ahora, si no hay un semáforo allí, entonces es culpa de la ciudad o de quien no puso la señal de alto o de quien debería haberla puesto allí. Pero Dios siempre da una señal de advertencia, ¿ven? Antes que algo suceda. Y yo creo que con todo mi corazón, como he estado escudriñando este último año más que nunca sobre el Cristo que se aproxima, la venida del Señor, miren, o eso es la verdad o no es la verdad, la Biblia está correcta o no está correcta. Y saber, yo sencillamente creo la Biblia. 20. Miren, Dios va a juzgar al mundo algún día por medio de algo. Si Él lo va a juzgar por medio de la iglesia, entonces, ¿por medio de cuál iglesia lo va a juzgar? La iglesia católica dice, nosotros somos ella. La luterana dice, nosotros somos ella. La metodista dice, nosotros somos ella. La bautista dice, nosotros somos ella. La pentecostal dice, nosotros somos ella. Y ahí, y hay como unas 30 o 40 o quizás 50 diferentes en ella. ¿Ven? Sus sucursales de ella. Así que, ¿quién es ella? Miren, hay tanta confusión allí, al grado que un hombre no pudiera basar nada de fe sobre confusión. Si usted está confundido acerca de si la muchacha con la que usted se va a casar va a ser una dama o no, vale más que la deje en paz. La misma cosa para el hombre. Usted tiene que tener algo sobre la cual basar su fe. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Continuamos. Mensaje: las señales de su venida, predicado en Cleveland, Tennessee, Estados Unidos, el día 7 de abril del año 1962. De hermana Margarita, por favor, párrafos 21 al 30. Sí, hermano, Dios les bendiga. Continuamos con este privilegio, con la lectura de estos grandiosos mensajes. Las señales de su venida, del año 620407, párrafo 21. No hace mucho, hablando con un sacerdote, él dijo, bueno, dijo, yo le estaba contando acerca de él. Una mujer que iba a mi iglesia, yo bauticé a su hija. Ella se había casado con una familia católica y que sería, y quería ser, hacerse católica. Y ella ya había sido bautizada. Así que él me preguntó respecto a si yo había bautizado a la muchacha. Y yo dije, sí. Él dijo, ¿la roció usted? Yo dije, yo le di el bautismo cristiano. Ven, por inmersión. Él dijo, usted sabe, la iglesia católica solía hacer eso. Yo dije, ¿cuándo? Él dijo, bueno, en el tiempo de Jesucristo y los apóstoles. Yo dije, ¿dijo usted que esa era la iglesia católica? Él dijo, sí, señor. Yo dije, dame una cita en de la historia que me demuestre que la iglesia católica existió antes de los 606 años después de la muerte del último apóstol. Yo dije, aquí está, los padres de Nicea, los pre-nicenos, los post-nicenos. Las dos de Pember, las edades tempranas de Pember, las dos Babilonias de Hilo y el libro de los mártires de Fox o la iglesia temprana de Brodaden. Todas las historias sagradas que yo conozco están aquí. Muéstrame una sola página de cualquier ocasión. Ven, él dijo. Usted está tratando de argumentar desde un punto de vista escritural, dijo. A nosotros no nos interesa tanto lo que es eso. Dios está en su iglesia. Nosotros somos la iglesia.
Yo dije, si ustedes son la Iglesia Santa, entonces, ¿por qué no se quedan con lo que dice la Biblia? Y usted dice que ellos fueron los que pusieron a la iglesia en orden y ustedes lo cambian. Dijo, nosotros tenemos el derecho de cambiar el orden de la iglesia. Dios nos dio el derecho. Yo dije, entonces si aquellos apóstoles eran católicos, digamos que sí eran. Y luego, si ellos hicieron las cosas que hicieron con el orden el que ellos lo tenían, vale más que regresen a ese orden otra vez. ¿Es eso correcto? Él dijo, Dios está en su iglesia, Señor. Yo dije, Dios está en su palabra. No únicamente está en su palabra, sino que Él es la palabra. ¿Correcto? Él es la palabra. Dios es la palabra. Amén. Párrafo 23. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y el verbo fue hecho manifiesto y habitó entre nosotros. Aquí mismo entre nosotros, la palabra de Dios, la simiente hablada desde el mismísimo huerto del Edén, cuando toda semilla produzca según su género. Eso es correcto. Cuando Eva se pervirtió y escuchó una mentira del diablo y recibió una simiente incorrecta en el vientre de su alma, al creer una sola palabra torcida. No quieran ustedes torcer alguna palabra de Dios. Solo digan lo que dice la Biblia. La Biblia dice que esto, ninguna profecía es de interpretación privada. ¿Por qué? La profecía fue dada para los profetas y la palabra del Señor vino a los profetas. Ellos la interpretaron exactamente de la manera que era. Así que no hay argumento en ello. Párrafo 24. Luego en Apocalipsis 21 nos damos cuenta que Dios dijo, o mejor dicho, 22, creo que dijo, cualquiera que le quitare o añadiere a la profecía de este libro, así que es absolutamente la palabra de Dios, y el mundo será juzgado por medio de esta palabra. Así que nosotros no queremos torcerla, no queremos hacer que diga algo más o algo menos, sino solo decirla exactamente de la manera que es, y creerla de esa manera. Y me he dado cuenta que producirá exactamente porque toda semilla producirá según su género. Miren, si Eva, ahora ella no la descreyó, ella estaba buscando sabiduría. Y el diablo siempre está tratando de poner en la palabra una pequeña interpretación privada, un poco de sabiduría. ¿Significa esto o significa qué? Significa exactamente lo que Dios dijo que significaba. Y digámoslo exactamente de esa manera. Y eso lo concluye. De esa manera yo lo creo. Y sé que es verdad. Porque él lo manifiesta. Y prueba que es verdad. Ven, párrafo 25. Miren, si una sola torcidita de la palabra de Dios causó toda muerte, todo dolor, toda angustia, todo. Las dificultades por las que hemos pasado, solo el torcer una sola palabra de Dios. Y ellos no se salieron con la suya. Nos ha costado 6,000 años de angustias. Y aún el Hijo de Dios vino a la tierra y murió para redimir la raza humana. Toda guerra, toda angustia, toda madre sin casarse, todo lo que una vez aconteció en el mundo, fue porque una sola persona destruyó. Creyó 99.99% de la palabra de Dios. Y solo la torció en un poquitito al final y causó todo esto. Entonces una sola torcida en cualquier parte, no piensen que ustedes se van a escapar con nada menos que con toda la palabra de Dios. Créanla, párense firmes en ella. Tenemos que decir exactamente como ella lo dice, párrafo 26. Así que Dios aborda a su pueblo por señales y maravillas. Miren, no se inclinen al camino de las naciones. Miren, las naciones, de hecho, por interpretaciones, el incrédulo, ven, no aprendáis el camino de las naciones, del incrédulo. Apártense de él. Ven, no tengan compañerismo con él en lo absoluto. Él es un incrédulo,
deje lo que sea señalado como un incrédulo. ¿Puede la oscuridad? ¿Puede la luz y la oscuridad existir al mismo tiempo? ¿Puede estar oscuro cuando el sol está brillando? Nunca. ¿Cuál es más poderoso? ¿Puede la oscuridad eliminar al sol? No, señor. El sol elimina la oscuridad. Ven, la luz. Eso es correcto. Lo incorrecto, así que lo incorrecto nunca puede existir en el estado de la verdad. Y ni tampoco puede una mentira existir en la presencia de la verdad. La verdad siempre es la misma. Una mentira se tuerce y todo es una mentira. ¿Ven? Así que sencillamente la verdad. Párrafo 27. Y no aprendáis el camino del incrédulo. Miren, si él es un incrédulo, déjenlo que sea lo que él quiera hacer. Pero ustedes sean un creyente. Las naciones significan incrédulo. Alguien que no cree. ¿Qué? O dicen, yo creo a Dios. Si ustedes no creen la palabra de Dios, entonces ustedes no creen a Dios. Eso es correcto. El que dice que me ama y no guarda mis mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él. Así que entonces nosotros tenemos que creer la palabra de Dios. Eso prueba que amamos a Dios. Cuando creemos su palabra, si ustedes dicen que me aman y no hicieran lo que yo digo o no guardaran mis dichos, o si yo dijera que les amo y viceversa, pues ven ustedes. Yo probaría que no nos amamos, no tuviéramos confianza el uno al otro. Así que la creación tiene que tener confianza en el Creador. Y por medio de eso produce una nación. Perdón. Y por medio de eso produce una unión. Párrafo 28. Es como tomar un alambre y conectarlo con un dinamo donde hay corriente. O tomar un alambre y meterlo en un enchufe donde no hay corriente. ¿Ven? Esa es la diferencia. Solo un alambre muerto, no importa cuán metido esté en el enchufe. Todavía, si no hay corriente allí, todavía es un alambre muerto. Y mientras no tratemos de conectar con alguno, perdón, y mientras nos tratemos de conectar con algo que no tiene nada de vida o no de verdad, nada de verdad, en ello todavía será un trueno muerto, sin relámpago. Eso es correcto. Pero tenemos que conectarnos con la palabra. La palabra de Dios es la verdad de Dios. Párrafo 29. Y él dijo, no se inclinen al camino de ellos, no aprendan los caminos de ellos, apártense de ellos y temáis. No tengáis temor, aunque ellos sí teman. Temor proviene de la palabra desaliento. ¿Qué es? El incrédulo está desalentado. ¿Con qué? Con las señales del cielo. Hace a un incrédulo fruncir sus labios de rabia. Cuando uno habla acerca de las señales y los prodigios y demás, ellos no creen eso. Uno empieza a hablar acerca de sanidad divina y dicen, oh, nuestra iglesia no enseña eso. Nosotros nos mantenemos distantes de eso. Dicen, del bautismo del Espíritu Santo, oh, eso fue únicamente para los apóstoles. Ven, no aprendan los caminos de ellos, apártense de ellos, aprendan la palabra. Quédense con la palabra. La palabra es la verdad. Miren, no aprendan sus caminos porque ellos tienen temor de las señales del cielo. Eso es exactamente lo que la Biblia dice aquí en Jeremías en el capítulo 10, versículo 2. Y en la última frase del versículo dice, ellos las temen. Ellos están desalentados con ellas. Ellos solo los desalientan. Párrafo 30 para terminar. Miren, si los desalientan a ellos, si las señales los desalientan y ellos las temen, al creyente lo alientan. Eso es correcto. Lo que desalienta a un... ¿Por qué? Porque él cree la palabra. Él es el... Alienta al creyente en la verdad escritural. Señales. Recuerden que estoy hablando de las señales de su aparición de esta generación. Miren, y luego... Si nosotros podemos mostrar aquí en la escritura que esta es la generación que verá la venida del Señor, entonces
o nosotros, que, o ustedes dicen, ¿está usted seguro de eso? Bueno, yo, mira, miremos para ver lo que las señales apuntan. Ven, para ver cuán cerca estamos. Si el poste indicador dice que usted está acercando, se está acercando, que están solo a unas pocas millas, entonces vale más que se estén preparando, porque puede ser que estén solo a unas cuantas horas. Ven, pero él nos dijo lo que acontecería justo antes de ese tiempo, y eso es el al que nosotros vamos a mirar. Párrafo 31, hermanos. Dios les bendiga. Amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga a la lectura, hermana. Continuamos. Las señales de su venida, predicado en Cleveland, Tennessee, Estados Unidos, día 7 de abril del año 1962. Párrafo 31 dice, ahora el incrédulo, él está temeroso con las señales de Dios del cielo. Él está, él, lo desalienta a él. Él no quiere pensar en ello. Él no lo enseñaría en su iglesia. Él no permitiría que su gente lo crea. Ven, él está temeroso. Él no quiere que la cosa esté alrededor de él en lo absoluto. Él no permitiría que esté un predicador en su púlpito que crea tal cosa. Eso es correcto. Yo fui rechazado por un grupo pentecostal la semana pasada, donde había miles de cartas llegando y todo, debido a que ellos estaban temerosos. Ven, eso es correcto. Miren, eran pentecostales, no presbiterianos, sino pentecostales, temerosos. Les preocupó acerca de las señales del cielo, prodigios apareciendo, temerosos. 32. Pero para el creyente es una vindicación de la verdad de la palabra de Dios que habla de la señal venidera. ¡Amén! Eso vindica que la palabra de Dios es la verdad. Eso es para el creyente. ¡Amén! El incrédulo, él está preocupado, temeroso, desalentado. ¡Oh, qué grupo! Dirá él. No me digas que tú perteneces a una cosa como esa. Ven, él sencillamente está desalentado con ello, pero para el creyente es, ¡oh, es miel en la roca! Es una vindicación, gloria a Dios. Párrafo 33. Hace tiempo yo estaba leyendo un pequeño artículo de un hombre que fue, a él le gustaban los mirlos, y él tenía un campo lleno de fresas, porque a los mirlos le gustaban las fresas, y él le gustaba ver, venir a los pájaros cada primavera allá en el norte. Y nosotros tenemos fresas muy buenas allá en la parte norte de nuestra nación. Y así que él se fue y dejó encargado el lugar con otro. Y los vecinos vinieron y pensaron que ellos mantendrían fuera los pájaros y recogerían las fresas, porque el anciano no iba a regresar. Así que pusieron un espantapájaros bien grande en el campo. Y para sorpresa, andando por el camino. Párrafo 34. Cuando los mirlos regresaron, pensando que iban a tener una buena hartada de fresas, había algunos de ellos posando muy arriba en un árbol, gorjeando y haciendo ruido. Algunos estaban posados en el cable del telégrafo y estaban gorjeando. Algunos estaban pasados en los postes de la cerca, gorjeando. ¿Qué estaba sucediendo? Todo ese escándalo y la razón por la cual estaban gorjeando, había bastantes fresas. No era porque no había fresas, había una cosecha grande, pero le tenían miedo al espantapájaros, eso era todo. Y yo pensé, así sucede con la gente, el diablo les pondrá algún espantapájaros allí y espantará a toda paloma en el país, si puede, o a toda águila, pudiera yo decir, si fuese posible. Sí, señor, él pondrá algún espantapájaros y hará que todos tengan temor. ¿Ven ustedes? Y 35. Pero para sorpresa mía, en el brazo de ese espantapájaros estaban posados dos pájaros grandes y saludables, comiendo moras, o mejor dicho, fresas, hasta más no poder. Ven, yo pensé, eso es correcto, ninguna condenación hay para los que están dentro de la parcela. Es una cosecha, perdón, esa es una cosa segura. Sí, señor. Ellos no lo prestaron nada de atención a ese espantapájaros. Ellos se posaron allí y comieron como si nada pasara, porque eran frisas y estaban allí para ellos. Y que Dios bendiga a ese hombre o mujer de que puede darle a la vuelta a todo espantapájaros de incredulidad que trate de enseñarles de esto o aquello. Y entra a la parcela, porque hay una buena cosecha. ¡Amén! En sazón. Entren a la parcela ahora mismo.
Ninguna condenación hay para estos pájaros grandes que pueden entrar allí y no le tienen temor al espantapájaros. Párrafo 36. Una vindicación de que la palabra de Dios es verdad. Dios da testimonio de su palabra por medio de sus señales. La palabra de Dios es una semilla y esa semilla tiene que producir según su género. Génesis 1:11. Toda semilla según su género. Y Jesús dijo que la palabra de Dios era una semilla que el sembrador sembró. Así que entonces toda promesa en la Biblia tiene que producir según su género. Amén. Miren, ¿cómo se van a escapar de ello? Cuando ellos dicen que no hay tal cosa como el Espíritu Santo en este día, que el Espíritu Santo solo fue dado a los apóstoles, cuando Pedro dijo en el día de Pentecostés, cuando todos ellos recibieron al Espíritu Santo. Ahora, miren lo que ellos estaban haciendo. De acuerdo a Isaías y a todos los profetas, profetizaron que el Espíritu Santo sería derramado. Miren, aquí está un hombre bajo la inspiración con el Espíritu Santo. Él dijo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Miren, si ustedes tienen temor de los espantapájaros, ustedes nunca lo recibirán. Ven, pero si ustedes no tienen temor, entonces vayan por detrás del espantapájaros. No importa quién haya hecho esto y aquello. Eso no tiene nada que ver con ustedes o con la palabra de Dios. Solo quédense exactamente con la palabra. Para 37 por último, miren, las señales son una vindicación de la verdadera palabra. Dios en todas las edades ha dicho eso. Miren, algunos de ustedes quizás quisieran anotar alguna de esas escrituras. Si ustedes lo quieren anotar, anoten. Hebreos 2, 4, allí. Ustedes ven que Dios ha vindicado sus mensajeros. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Hebreos así empieza. Y en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo Cristo Jesús. Ven, y viendo que a ellos se le había predicado el Evangelio hace mucho tiempo en el pasado, y tuvieron señales y prodigios para vindicar eso. Entonces, ¿cuánto más nos deberíamos aferrar ya que Dios ha mostrado muchas señales y prodigios y dones del Espíritu Santo? ¡Oh, muchas señales! Las señales que Jesucristo mostró que Él estaba aquí en la tierra. ¿Quién era Él? Y lo que era Él. Y Él y el propósito por el cual Él estaba aquí. Amén, gloria a Dios. Continuamos con la lectura. Mensaje. Las señales de su venida, servicio realizado en Cleveland, Tennessee, Estados Unidos, el día 7 de abril del año 1962. A continuación, hermana Reina, párrafos 38 al 44. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, las señales de su venida. Párrafo 38. Con razón, él dijo, sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Si ustedes me hubieran conocido a mí, hubieran conocido mi día. ¿Ven? Ese es el problema de hoy. La gente comprende. Fallan en reconocer el día en el cual estamos viviendo. Estas cosas tienen que ser de esta manera. No hay nada afuera de orden. Todo se está desarrollando perfectamente. 39. No hace mucho prediqué sobre un pequeño tema en Hebreos, perdóneme, en Mateo 11, 6. Es, yo lo llamé, creo, la bienaventuranza escondida. Era Jesús hablando. Cuando los discípulos de Juan vinieron a él, ustedes saben, y dijeron, Juan se puso un poquito preocupado allá, porque él había predicado que venía un Cristo. Miren, esto sería bueno para los hermanos pentecostales. Había un Cristo que venía. Juan se paró allí con el hacha puesta a la raíz del árbol y las serpientes huyendo. Eso es en lo que él fue enseñado. Él estaba en el desierto. Él no tenía ninguna experiencia de seminario. Así que la única cosa que él conocía
era el hacha en el desierto y un montón de serpientes. Y así es como él clasificó todo, ¿ven? Según lo que él había visto en el desierto. Y así que él sabía que una serpiente tenía que huir cuando la hacía huir. Párrafo 40. Así que entonces él le dijo a los fariseos, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Ven? Así que parado allí dijo, él limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y él la limpiará y quemará la paja con fuego que nunca se apagará y el hacha está puesta a la raíz del árbol. ¡Oh, hermanos! ¡Qué Mesías el que venía! Pero luego, cuando él llegó allí, era un hombrecito manso, dócil, con hombros caídos. La Biblia dice, sin hermosura para que le deseamos. Sin hermosura para que le deseemos. Varón de dolores, experimentado en quebrantos. Cuando Juan estaba en la cárcel, él empezó a pensar que todo esto, en todo esto, ¿qué? Pero él dijo, yo estoy seguro que vi la señal correcta. Ahora mira, él me dijo en el desierto que sobre quien yo viera ese espíritu descender y que permaneciera sobre él, ese es el que bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Yo vi esa señal. Yo di testimonio que eso es la verdad. Ese es el Hijo de Dios. Pero quizás él, con un hombre actuando de esa manera, debe haber algo mal. Vale más que vaya y averigüe. Él envió a algunos de sus discípulos. 43. Jesús nunca dijo, miren, esperen un momento. Yo voy a enviarle a Juan un libro que acabamos de recibir del seminario, de cómo comportarse en la cárcel por causa de la justicia. No, él nunca dijo, dile que él debería haber tomado 2 años más en el colegio, como lo hizo su papá. Para comenzar, él nunca fue al colegio, ni siquiera fue a la escuela. Su papá y su mamá murieron cuando él apenas era un niño. De 9 años de edad, se fue al desierto. Porque él tenía un mensaje que provenía de Dios, no de algún credo hecho por el hombre. Él tenía que venir de Dios. Y su día era muy importante para nada más perder su tiempo con una pequeña experiencia de seminario como la que su papá tuvo. Por supuesto, él era un sacerdote. Y él nunca fue a la escuela de su papá. Él se fue al desierto para que así él pudiera entrar en la escuela de Dios. 42. Dios le dijo exactamente, mira, no puede haber error en esto, Juan. Tú tienes que dejar, esperar por esta señal. Cuando tú veas esta señal apareciendo allí, como el Espíritu Santo cayendo como una nube de fuego y las alas de una paloma descendiendo, ese es él. Juan dijo, yo lo vi a él, pero él no actúa así. Así que vayan y averigüen. Así que Jesús dijo, déjenme decirles, no se regresen todavía y no lleven un libro ni nada. Él dijo, solo quédense hasta que termine el servicio. Esperen hasta que termine el servicio de la tarde. Entonces cuando ellos regresaron, él dijo, id y haced saber a Juan, amén, que yo estoy justo a tiempo, no estoy retrasado y todo está exactamente en orden, amén. ¿Ven? De esa manera nos ponemos hoy. Pensamos que algo ha sucedido, no ha sucedido. Él está exactamente a tiempo, amén. No está retrasado en lo absoluto. Todo se está desarrollando perfectamente bien. Justo a tiempo. Id y haced saber a Juan lo que está sucediendo y díganle, bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Entonces, después que se fue, 43, me gusta ese comentario, ¿ven? Juan le hizo a Jesús
uno de los comentarios más ofensivos, preguntándole, si tú eres él, ven. Pero Jesús conocía su condición, cómo él había sufrido y había estado allí en la cárcel. Y como dijo Pember, su ojo de águila se empañó. Así que me imagino que quizás estando allí, su don profético no estaba funcionando bien, estando allí en la cárcel, sabiendo que dentro de poco le iban a cortar la cabeza. Pero Jesús se volteó y le dio el cumplido más grande que cualquiera le pudiera dar. Él dijo, ¿qué salisteis a ver? ¿Sí? ¿Qué salisteis a ver? ¿Una caña sacudida por el viento? No fue así, Juan. No, no, dijo, ¿salisteis a ver, ustedes saben, a un hombre de un seminario con un smoking puesto, su cuello volteado al revés? Él dijo, los que usan esa clase de ropas son los que besan a los bebés, y ustedes saben, y casan a los jóvenes y entierran a los muertos. Dijo, esos son los que están en los palacios de los reyes y tienen un DDPH, LLUU. Ustedes saben, y todo eso, ustedes saben, y ven, esos son de esa clase. Pero, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Él dijo, si os digo, y más que profeta, sí, señor, dijo, si lo pueden recibir, este es de quien está escrito, Malaquías 3. Yo envío mi mensajero delante de mi faz para preparar el camino. Ese es quien él era. Miren, ven, había una señal. Él estaba vigilando esa señal. Miren. Párrafo 44. Dios en todas las edades le dio señales a la gente. Dio testimonio de ello. Deuteronomio 18:22, también 13:1, si quieren anotar estas escrituras. Dios le dio a Israel una señal segura. Él dijo, miren, Dios envía su palabra por medio de sus profetas. ¿Es correcto eso? Eso es exactamente lo que dice la Biblia. La palabra del Señor vino a los profetas. Él dijo que esta era la prueba de un profeta. Si un profeta profetizaba y lo que él decía se cumplía, entonces óiganlo. Pero si no se cumplía, entonces Dios no habló. Eso es todo. Así que no le teman. Eso es correcto. Si hay uno entre vosotros que es espiritual o profeta, yo, el Señor Dios, me dará a conocer a él en visiones, le hablaré en sueños. Y si acontece, entonces yo, ese soy yo hablando, seguro. Dios no va a mentir. Ustedes saben que él no puede mentir. No hay nada en él para que mienta. Él es la fuente de toda pureza, de toda verdad, es Dios. Así que no puede haber una mentira que venga de Dios. Él es perfecto, puro. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Hermana Reina, Dios le bendiga la lectura. Continuamos. Mensaje, las señales de su venida, predicado en Cleveland, Tennessee, Estados Unidos, día 7 de abril del año 1962. A continuación, hermana, díganos, párrafos 45 al 51. Dios le bendiga, hermanos. Continuando con la lectura del mensaje, las señales de su venida. Párrafo 45. Si es la palabra del Señor, entonces son sus pensamientos premeditados. Amén. Así es como nosotros tenemos vida eterna, porque fuimos hablados a existencia por Dios. No al unirnos a una iglesia, sino nacer por la palabra. La simiente original que Dios dijo, sea y fue. Amén. De esa manera Dios hace nacer a sus hijos hoy, en el vientre de sus corazones con su palabra. Y su palabra se arraiga y crece. ¿Cómo puede un espíritu en su corazón humano decir que es de Dios y negar esta palabra cuando el mismísimo Dios palabra es el que está en el corazón humano? Amén. Si no es así,
entonces es algo más y no es el Espíritu Santo el que está allí adentro. Muy bien. 46. Mire, los profetas del Señor dieron señales y prodigios en cada generación. Los profetas verdaderos, profetas con la verdadera palabra, dieron verdaderas señales escriturales. Miren, recuerden. Miren, nosotros queremos diferenciar aquí entre lo correcto y lo incorrecto. Porque recuerden que dice en la Biblia, en Mateo 24, que los dos espíritus en este día, a lo que llegaremos en unos momentos, serán tan semejantes que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Yo estoy contento que dice, si fuere posible a los escogidos. Pero aquellos que fueron escogidos fueron conocidos antes por Dios. Porque a los que antes conoció, llamó. A los que llamó, justificó. Y a los que justificó, él ya los ha glorificado. Eso es un hecho concluido. Sí, Señor. Así que entonces, ven ustedes, engañará a los escogidos si fuere posible. Y ciertamente parecía la cosa correcta. Muy bien, miren, pero los verdaderos profetas dieron verdaderas señales de la verdadera palabra. ¿Es correcto eso? De la verdadera palabra. Permítanme mencionar unos cuantos. Solo uno de ellos aquí, antes que sigamos más adelante. ¿Cuán parecida a la verdad puede llegar a ser la mentira? Les estoy gritando mucho. Está muy alto. Miren, ¿pueden oír ustedes allá atrás? Oh, qué bien. Miren, cuán verdadera, cuán parecida son la verdad y una mentira. La cosa que Satanás le dijo a Eva era casi perfectamente la verdad. 47. Miren, cuando en el tiempo de Josafat y Acab se había reservado para sí mismo 400 profetas israelitas. Miren, ellos eran profetas israelitas, judíos en la línea de la verdad, profetas. Él tenía 400 de ellos que él había instruido y cuidado. Y así que Josafat vino para hacer una alianza con Acab. Y cuando lo hizo, él dijo, subiremos a Ramón de Galaad y tomaremos la tierra. Bueno, ellos le hablaron a los profetas. Recuerden, miren cuán verdadero parecía. Los profetas dijeron, sube, el Señor está contigo. ¿Por qué? ¿En dónde estaban basados eso? Ellos se estaban basando sobre el hecho de que la tierra sí les pertenecía. Correcto. Cuando Josué repartió la tierra, Dios le dio Ramón de Galaad a Israel. Y el enemigo los había echado fuera de la tierra y ellos mismos estaban ocupando la tierra. Mire, fíjense bien, mis hermanos pentecostales, ¿ven? Eso es correcto. La tierra les pertenece, pero puede ser tomada por el enemigo y poseída hasta que las cosas sean enmendadas. Regresen a la palabra, ¿ven? No importa lo que reclamamos, tenemos que regresar y ponernos en línea con la palabra, pues de esa manera Dios lo ha hecho. Tenemos que regresar a alinearnos con la palabra, alinearnos con Dios y su palabra. Entonces tiene que obrar. 48. Pero estos profetas dijeron, sube acá, el Señor está contigo. Y pues uno de ellos, creo que fue Sedequías aquí, se había hecho dos cuernos y él dijo, tú vas a tomar estos cuernos y acornearás al enemigo echándolo fuera de la tierra. Pero ustedes saben, un hombre verdaderamente espiritual, espero que todo el edificio esté lleno de ellos esta noche. ¿Ven? Eso no le sonó bien a Josafat porque él era un buen hombre. 400, probablemente el doble de lo que están sentados aquí esta noche. Todos profetizando unánimes. Él dijo, miren, allá están, dijo, esa es nuestra señal. Y este profeta dijo, yo les haré una señal. Tomó dos cuernos y dijo, toma esto y tú los acornearás echándolo fuera. Eso es así, dice el Señor. 49. Pero Josafat dijo, algo anda mal allí. Yo no sé exactamente qué es, pero algo anda mal. Dijo, ¿no tienen otro? Él dijo, oh sí, pudiéramos llamar a otro. Él es un santo rodador de por aquí, un hombrecito llamado Micaías. Mas yo le aborrezco, pues, él dijo, él continuamente está profetizando mal contra mí.
Oh, él dijo, no hable el rey así, pero oigámoslo. Entonces enviaron a los síndicos allá o a la directiva de diáconos y dijeron, ahora mira, tú sabes, te pudieran hacer presbítero estatal o algo así, si tan solo te alineas con ellos. Di lo mismo que dicen ellos. Y oh, ¿pudieran ustedes imaginarse hablarle así a un hombre de Dios? Micaías dijo, vive Jehová, que yo solo diré lo que él me diga que diga. 50. Allí lo tienen. Esa es la clase que se pare firme. Sí, señor. ¿Ven? ¿Qué era él? Él era una señal. Él era una señal ahí en ese momento. Algo iba a suceder. Dios iba a cumplir su palabra, porque él ya le había dicho a un verdadero profeta de Dios, Elías, que es lo que le iba a suceder a Acab y a Jezabel, a ambos, por su maldad. ¿Y cómo puede él bendecir lo malo que no se ha arrepentido? ¿Cómo puede él hacer estas cosas en la corrupción en la que está la iglesia hoy, con sus diferentes egoísmos y negando su palabra? Y apariencias de piedad y negando el poder de Dios de su palabra. ¿Puede él poner una bendición sobre eso? Él no puede hacerlo. Él ciertamente no lo hará. Tenemos que regresar a la cosa verdaderamente genuina. Y él dijo, deme esta noche. Y el Señor le apareció. Y ustedes saben cuál era la profecía. Y así que estaba exactamente correcto. Una señal. Miren, si hay profecías verdaderas, miren, aprendemos después de esa escritura en Mateo 24. Sabemos que hay ambos, verdaderos y falsos. Sabemos eso. Cada vez que ustedes ven lo verdadero, lo falso también está allí. Recuerden, ¿qué es una mentira? Es una verdad pervertida. De hecho, era la verdad. Y alguien la citó mal y la hizo una mentira. ¿Qué es una cosa incorrecta? Es una cosa correcta, pervertida, ¿ven? Todo. El diablo no puede crear nada. Y todo lo que es incorrecto, el diablo permitió lo que estaba correcto para hacerlo incorrecto. Y si hay una verdadera palabra de Dios, entonces hay una así llamada palabra de Dios que es falsa. Eso es correcto. Si hay un profeta verdadero, Mateo 24, Jesús dijo, guardaos de los falsos profetas. Así que hay profetas falsos, igual que hay profetas verdaderos. Amén. Dios le bendiga, hermano. Amén, hermana Di. Dios le bendiga la lectura. Continuamos las señales de su venida. Servicio realizado en Cleveland, Tennessee, Estados Unidos, el día 7 de abril del año 1962. A continuación, hermana Erika, por favor, en los párrafos 52 al 58. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje, las señales de su venida. Párrafo 52. Pero el profeta verdadero, de la manera que ustedes lo distinguirán, es que él siempre se quedará con la palabra. Eso es exactamente lo que hizo Micaías. Él se quedó exactamente con la palabra del Señor, porque la palabra del Señor, él sabía que era la palabra. Ella vino al profeta. Ahora nos sentimos religiosos. ¿Ven? ¿Ven? La palabra del Señor se para firme, no importa lo que suceda. Las iglesias se levantan y caen, la gente se levanta y cae, todo lo demás se levanta y cae, pero la palabra de Dios nunca caerá, porque es Dios en forma impresa, eso es correcto. Esa es la razón que ustedes tienen vida eterna, todo lo que tuvo un principio tiene un fin. Si ustedes tienen un principio, entonces tienen un fin. Esa es la razón que este cuerpo tiene que morir. Tuvo un principio, pero el alma que está dentro de ustedes, si es Dios, el Espíritu Santo, dentro de ustedes, entonces, ¿qué es? Es el pensamiento premeditado de Dios. ¿Qué es una palabra? Es un pensamiento expresado, ¿ven? Y Dios, antes que hubiese un mundo, los tenía ustedes en mente, ¿amén? Él tenía una iglesia en mente, seguro, ¿ven? 53. Y entonces, cuando ustedes nacen de nuevo, Jesús dijo que les daría vida eterna. Y la palabra Zoe es la propia vida de Dios. Ustedes son una parte de Dios y nunca perecerán. Y lo resucitaré en el día postrero.
no puede perecer porque es eterna. Nunca empezó así, así que nunca puede terminar. Ustedes eran el pensamiento de Dios antes que Él lo expresara en una palabra. Entonces, cuando llegó a ser una palabra, entonces llegó a ser carne. Y esa es la razón que Jesús no tenía que orar. Yo tengo que orar, ustedes tienen que orar, porque estamos pervertidos por causa de un asunto sexual. Nuestros padres y nuestras madres nos producen como un ser pervertido. Nosotros no estamos en lo original. Dios en el principio nunca dijo mujer, produce al hombre. Él creó al hombre por medio de su palabra. Y por lo tanto Jesús era la palabra. El hombre no tuvo nada que ver con ello, ni tampoco la mujer. No, señora. 54. Él solo era, él no es polen de María, es derrumba su idea católica un millón de millas. No tuvo nada que ver con María. María simplemente fue una incubadora. Eso es todo. Él nunca ni siquiera la llamó madre. Muéstrame en una sola ocasión en que él la llamó madre. Él dijo, mujer. Amén. Eso es todo lo que ella era, una mujer que Dios usó. Eso es correcto. No era una diosa, madre de Dios. ¿Qué cosa tan necia? ¿La madre de Dios? ¿Quién puede dar a hacer que Dios tenga una madre? Entonces, ¿quién era la madre de Dios? Oh, hermanos, hablan acerca del oficio eterno del hijo. Un hijo tiene un principio. Lo eterno no puede empezar, no puede tener principio. Y allí siempre ha existido. ¿Cómo puede ser un hijo eterno? Oh, hermanos, como ustedes, yo soy un ignorante y sé que no es así, seguro. Él era la imagen expresada de Dios porque él era el pensamiento de Dios expresado por medio de su palabra. Dijo, Dios dijo, sea y se fue. Él le hizo sombra a María. Ella la amamantó. Es verdad, ciertamente. Ustedes están haciendo las mismas cosas esta noche mientras lo alimentan a él con la alabanza y la gloria de ustedes. Eso es correcto, teniendo comunión con Dios. 55. Miren, fíjense bien, él era la palabra, ¿ven? Miren, Jesús, él solo dijo esto porque él era la palabra, pero nosotros tenemos que abordar a Dios por medio de la palabra, ¿ven? La palabra viene a los profetas, ellos no son la palabra. En el Antiguo Testamento, miren, Eliseo y Moisés y todos esos grandes profetas, ellos no eran la palabra, ellos eran un cuerpo pervertido al cual vino la palabra de Dios. La Biblia dice que la palabra de Dios vino a los profetas. Ellos no eran la palabra, pero Jesús era la palabra. Amén. Amén. Oh, sencillamente amo eso. Muy bien. 56. Mire, ¿por qué él nunca falló en quedarse con esa palabra? Satanás lo trató de pervertir como lo hizo con Eva. Él dijo, escrito está. A sus ángeles mandaré acerca de ti, para que no tropiece con tu pie en piedra. Él dijo, escrito está también, ¿ven? O él sencillamente se la devolvió. Entonces él dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda, no una porcioncita aquí o un poquito allá y mezclarla con alguna teología de gente hecha por el mundo, inclinada al hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El hombre vivirá de eso, de toda palabra de Dios. El hombre vivirá de ella, de eso él vivirá. Jesús así lo dijo, y él era la palabra. 57. Así que miren, entonces si un verdadero profeta se queda con la palabra y ustedes ven la manifestación de la palabra, como lo hizo Micaías, como lo hizo Moisés, como todos ellos lo hicieron. Entonces un falso profeta sería uno que causaría que ustedes tratarían de hacer que ustedes temieran en cuanto a las señales de la palabra de Dios. Él sería un falso profeta. Jesús dijo, tened cuidado de ellos y ellos engañarán a los escogidos si fuere posible. ¿Ven? Ellos subirán allí y reclamarán ser todo lo demás, pero ellos sencillamente no. Cuando ellos se empiecen a apartar de esa palabra, ustedes también apártense. Apártense de ellos. Quédense con la palabra. 58. Estamos entrando a una temporada ahora. Creo yo que ellos la llaman cuaresma. Cuaresma. Creo que así es como ustedes la llaman. Algo así. Eso está bien. Si ellos quieren, yo les aceptaré eso. Pero ustedes saben no beber y no fumar y no hacer tal y tal cosa. Protestantes, católicos y todos ellos,
Eso está bien. Yo tampoco creo que en hacer esas cosas, seguro. Yo dejé de hacer esas cosas, pero después de 40 días, entonces ustedes se apartan de mí otra vez. Yo les acepto eso, pero ustedes regresan al lodo otra vez. Yo no quiero regresar. Sigamos adelante. Si es bueno por 40 días, sigamos adelante con eso. Y adelante y adelante. ¿Ven? Quédese con la palabra. Quédese con vida eterna. Quédese con Cristo. Si obra bien por 40 días, obrará por el resto de sus días, seguro. Porque la palabra es eterna. Muy bien. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Mis amados hermanos y hermanas, por el tiempo vamos a concluir con este glorioso compañerismo. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos las señales de su venida. Predicado en Cleveland, Tennessee, Estados Unidos. Mensaje predicado el día 7 de abril del año 1962. Agradeciendo a Dios y a todos ustedes por este glorioso compañerismo, vamos a darle gracias. Señor, Dios Todopoderoso, muchísimas gracias, Padre, por este alimento espiritual, alimento para las águilas, oh Padre amado. En esta tarde hemos podido ver cómo han sido las señales de tu venida, oh Padre. Hemos podido también ver cómo ha sido la sabiduría con la fe, oh Padre amado. Entonces, una vez entendido de eso, podemos dirigirnos a donde tenemos que, porque tú nos diste el libre albedrío, Padre amado. Gracias, Señor, por este tiempo maravilloso, tiempo glorioso que tú nos has mandado a existencia, Señor. Si hay un día más, continuaremos con este glorioso compañerismo que tú nos has puesto en nuestros corazones, Señor. Y bendice grandemente el alma, el corazón, y que todo lo que hayamos leído, Señor, que quede grabado, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo lo bendiga. El enemigo cayendo está.
cielo los sellos abiertos están y revelan su perverso plan. He oído la trompeta sonar, acepto mi liberación, camino voy a heredar. Destruyo el cantado y la luz pesante. Tomo la trompeta y empiezo a tocar, el enemigo cayendo.